Thank you.
de plástico se trata, Polietileno San Martín. Ventas por mayor y menor, Polietileno San Martín. Todo, todo, todo en plásticos, todo, todo, Polietileno San Martín. Frenos San Martín. Rectificaciones de campanas y discos. Cinta de camiones y conexiones de bronce. Ubicados en calle Godoy Cruz 416 San Martín. Llámanos al 4221-564. DiCaprio Pizzas. Llegamos rápido a tu casa. La mejor calidad con el mejor precio. Anota y hace tu pedido al 4431-700. No te pierdas el placer de disfrutar. DiCaprio Pizzas, el 9 de julio y Pasco, San Martín. El bodegón de mi vieja. Todos los días con exquisitas pizzas, empanadas, lomos, hamburguesas, calzones y minutas. Viernes y sábado, parrilla libre. Viernes, sábado y domingo, pollo a la parrilla. Delivery al 1234-342819. Nos encontrás en Viamonte 442 de San Martín. El Parque de Rafael Espósito ofrece servicios de alineación y balanceo computarizado, así como ajustes en el tren delantero para garantizar el óptimo funcionamiento de su vehículo. Encontralos en Remedios de Escalada 590 en San Martín, Mendoza, o comunicate al 4422-067. Para que hay chata ahí. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo año, a un nuevo torneo Federal A 2024, lo que arranca hoy, lo que tenemos a continuación, muchos meses de espera realmente, mucho tiempo aguardando por este momento en específico, para que San Martín salte al campo de juego y debute con las ilusiones renovadas, con un equipo que ha entrenado casi dos meses de pretemporada, poquito más, poquito menos, con muchos refuerzos también, un montón de novedades y, por supuesto, como la ilusión se renueva, también renovamos nosotros, nuestro equipo deportivo. Tenemos a los chicos de Informe 4, como siempre, detrás de los controles, en la puesta al aire para esta linda transmisión.
el apoyo, por supuesto, de todo el equipo de prensa del Atlético San Martín. Agradecimientos también a la gente de prensa de Camioneros, que nos está dando una mano para que nosotros podamos transmitir. Y después, nada más y nada menos que a un gran equipo de especialistas en cada uno de los rubros. Y yo voy a empezar por el querido comentarista, por el especialista Ariel Ramos. Hola Ariel, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, señor Emanuel Sensi. Un gran abrazo extensivo a todo el pueblo, a toda la República de San Martín de Mendoza y de cada latitud de nuestra querida provincia, prendidos a la transmisión del inicio del Federal A 2024. La provincia de Buenos Aires recibe al Atlético Club San Martín y al inicio de un nuevo sueño en el que se ha embarcado el León, soñando, por qué no, valga la redundancia, para lo que puede ser un fin de año. Si Dios así lo quiere, los muchachos meten la pelota dentro del arco. Feliz para el León. Ahí estamos viendo la llegada del plantel de San Martín. Algunas imágenes exclusivas de Chaca TV. Por supuesto, del estadio Hugo Moyano, a donde hoy se juega este partido. En un ratito nomás, en 8 o 9 minutos, va a estar arrancando la historia. Y por supuesto, también tenemos todas las noticias, todas las novedades de ambos equipos. Vamos a arrancar primero por el elenco local, el dueño de casa, por el Club Atlético Social y Deportivo Camioneros. Para contarnos toda su información está Graciana Díaz Magistretti. Hola, Gra, buenas tardes, bienvenida. Hola, Emma, hola chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Cuénteme, ¿qué tenemos para hablar de Camioneros? De Rafael Espósito. Hay bastante para hablar de Camioneros. Hay varios refuerzos, bajas. Hay de todo un poco para hablar de Camioneros. Ya vamos a estar confirmando la formación, por supuesto, del elenco local, del conjunto verde, pero además también tenemos que hablar del equipo que lleva nuestro corazón, el Atlético Club San Martín, y para ello está presente, como siempre, Juliana Toneto. Hola, Juli, buenas tardes, bienvenida. Hola, Emma, buenas tardes a vos, a todos los que nos están siguiendo, toda la gente chacarera del otro lado. Bueno, así es, tenemos novedades sobre el equipo de San Martín, así que venimos con todo eso ya mismo en un ratito, ni bien tengamos la formación para pasar. Vamos a hacer una cosita, si les parece, chicas, hacemos una muy, pero muy pequeñita pausa y venimos para el comienzo de la historia, pasamos las formaciones, repasamos en limpio todo lo que tenemos que hacer y se viene la acción, arranca el Federal A, arranca la ilusión, queremos que nos etiquetes en las redes sociales, chacatv.acsm, desde dónde nos estás viendo, selfie adelante del tele, sí o sí, queremos hoy que llenemos las redes sociales con la información del Atlético San Martín y sus fotos. Vamos a una pequeña pausa, rapidito, y ya venimos con la transmisión de este partido. Polietileno San Martín, ventas por mayor y menor. Polietileno San Martín, todo en plásticos, todo, polietileno San Martín. Frenos San Martín, rectificaciones de campanas y discos, cinta de camiones y conexiones de bronce. Ubicados en calle Godoy Cruz 416 San Martín. Llámanos al 4221-564. We'll be right back.
Caprio Pizzas. Llegamos rápido a tu casa. La mejor calidad con el mejor precio. Anota y haz tu pedido al 44 31 700. No te pierdas el placer de disfrutar Di Caprio Pizzas, el 9 de julio y Pasco, San Martín. El bodegón de mi vieja, todos los días con exquisitas pizzas, empanadas, lomos, hamburguesas, calzones y minutas. Viernes y sábado, parrilla libre. Viernes, sábado y domingo, pollo a la parrilla. Delivery al 1234 34 28 19. Nos encontrás en Viamonte 442 de San Martín. Muy bien, estamos de nuevo, estamos aquí en el aire a través, por supuesto, de Chaca TV, nuestra transmisión, tomando la señal original, que es la de Camioneros, pero poniéndole nuestro relato encima, nuestra pasión albirroja, como por supuesto tiene que ser, ¿no? En esta jornada, en este lindo partido que tenemos, la provincia de Buenos Aires, que ha recibido a San Martín de una gran manera y sobre todas las cosas, que lo ha recibido con un lindo clima, ¿eh? Tenemos sol por completo en el estadio, alineaciones que ya están confirmadas, ¿eh? En un ratito nada más, cuando salgan los equipos, vamos a estar compartiendo, por supuesto, la formación de un partido, Ariel, que yo me imagino tiene mucho condimento interesante. Lo decíamos el lunes en el programa. ¿Qué vamos a conocer? ¿Qué vamos a ver de Camioneros en la jornada de hoy? ¿Qué te imaginas? Me imagino primero lo lógico. Cuando un equipo es local en el debut ante su gente, va a ser quien proponga comenzar a atacar, comenzar a querer llevarse por delante al rival, por lo menos en los primeros 10 o 15 minutos. Hacías mención a algo muy importante. Fíjate cómo está el campo de juego. Casi en perfectas condiciones, teniendo en cuenta lo que fueron las inclemencias del tiempo hace muy poquitos atrás, días atrás, perdón, en lo que azotó a gran parte del conurbano bonaerense. Dicho sea de paso, hoy es el Día Mundial de la Meteorología. Ah, bueno, impresionante. De entrada, ni arrancó el partido y ya tenemos la primera efeméride de la tarde. No, pero más allá de efeméride, creo que viene al caso mencionar, porque la gente estaba muy preocupada, incluso los dirigentes de San Martín, cuando se preparaban para alistar al equipo para viajar, una de las condiciones justamente era esto, cómo iba a recibir la provincia de Buenos Aires, específicamente el campo de juego. Ahí conocemos a Camioneros entonces, del 1 al 11, Alejandro Ibarra, Martín Albarracín, Mauricio Contreras, Maxi Ferreira, Guillermo Santillán, Mirgo Coronel, Lucas Brizuela, Gabriel López, el ex San Martín, Mauro Morales, Iván Pereira y Facundo Moyano, el capitán, y San Martín con Cirrincione, Vizcarra, Bernabé, Ojeda, Guerra, Marín, González, Jofré, Paul, Desi y Domínguez, los elegidos por Hernán Vázquez, cuando en este momento hacen su ingreso Camioneros y el Atlético San Martín. Ya están en el terreno de juego del estadio Hugo Moyano, el Chacarero y el Camionero, para el comienzo de la actividad. El albirrojo con la camiseta de siempre, la histórica, la roja y blanca, bastones verticales, el pantalón rojo, las medias del mismo color, y ahí vemos al verde también con bastones verticales, el pantalón negro y las medias de color verde. Linda la camiseta de Camioneros, ¿eh? Y lindo el campo de juego, está en buen estado, ¿eh? Es el color verde que pinta la esperanza para todos los que están viendo la transmisión. Camiseta parecida, si usted recuerda bien, señor Emanuel Sensi, entre tantas otras, a la de excursionistas de la misma provincia. Exactamente. Vamos a hacer una cosita. Pasamos por los árbitros del encuentro. ¿Cuál es el equipo arbitral? ¿Cuál es el equipo arbitral entonces para la tarde de hoy, Graciana? El árbitro principal va a ser José Díaz. En línea número 1 va a ser Juan Roig. Y en línea número 2 va a ser Federico Ojeda. Perfecto. ¿Les parece? ¿Están como para que pasemos por el banco de los suplentes de ambos equipos? ¿Arrancamos por el local? ¿Quiere? Vamos, adelante. El equipo suplente de local va a ser con la 12 Damián Sabreiro, con la 13 Facundo Márquez, con la 14 Leandro Gobi, con la 15 Facundo Oviedo, con la 16 Juan Pablo Bacheto, con la 17 Nicolás Albino, con la 18 Germán Sosa, con la 19 Ramón Lentini y con la 20 Ignacio Simeonato. Bien, esa es la gente que tiene en el banco de suplentes Hernán Vázquez. Vamos a ir entonces ahora con los de Camioneros, querida Yuli. Bueno, vamos ahora. Camioneros cuenta con Ibarra Alejandro en el arco, Albarracín Martín, Contreras Mauricio, Ferreira Maximiliano, Santillán Coronel, Brizuela, López, Gabriel, Hernán Morales, Pereira Alexis y Moyano Facundo. Bien, esos son los iniciales. Los iniciales. Claro, yo. Ah, perdón, pido el banco. Chicos, perdón. No importa, ya me lo va a contar. Cuando arranque el partido vamos a pasar por los bancos de suplentes. Mientras tanto lo tenemos al capitán Alexis Vizcarra. De un lado a Facundo Moyano, el 11. El nieto de Hugo, el hijo de Facundo, presidente del club. Vamos a ver quién es el que gana. Es
Camioneros, me parece que ganó el sorteo. Linda la cinta de capitán de Alexis, ¿eh? El tractor, un año más en el club. Buena dupla de centrales con Jair Marín, ¿no, Ariel? Buena dupla de centrales. El otro día analizábamos justamente este amalgamar que tiene el equipo chacarero entre experiencia y juventud. En este caso, Alexis Vizcarra y Jair Marín creo que le dan la cuota de experiencia necesaria para afrontar partidos como el de esta tarde. Muy bien, va a arrancar la historia entonces. Va a mover Camioneros, parado frente a la pelota. Mauro Morales para moverla, para poner en acción este torneo federal A edición 2024. Nosotros aquí estamos con el equipo de Chaca TV y de Informe 4. Dispuestos para comenzar con esta historia. La gente de fondo llegando, todavía. Mucho público trae Camioneros, por supuesto. Tiene un gran arraigue dentro de lo que es el sindicato, ¿no? En específico, hay mucha gente que va y asiste todos los encuentros en condición de local. Cuando quiera, querido árbitro, estamos esperando su orden nomás. Ahí lo vemos a Paul y también lo vemos en un primer plano, prácticamente, a Santiago Domínguez, hoy titular, con la camiseta albirroja. Me parece que junto con Jofré, con Vizcarra, con Gobi, con Bernabé, los chicos del club, con Cirrincione, los que el hincha de San Martín querían que se queden, ¿no? Creo que de esos que mencionaste, Manuel, Santi Domínguez y Pablo Peca Jofré encabezan esa lista de abanderados albirrojos que el pueblo de San Martín quería y necesitaba ver en este comienzo del Federal 2024. Bueno, se demora el inicio de las acciones. Ahí lo vemos de fondo el cuarto árbitro controlando para que la historia ya finalmente arranque. Los últimos detalles en los bancos de suplentes que se están acomodando. La gente que va ingresando también. Y se van a venir las primeras acciones de este encuentro. Se termina la especulación. Tenemos 90 minutos de Federal A por delante. Y vos lo vivís a través de la pantalla de Chaca TV. Va tocando Santillán, abriendo hacia la derecha. Aquí aparece para dominar la Ferreira un poco más hacia adelante. Brizuela. En la marca tibia, pero marca al fin Santiago Domínguez. De nuevo para Ferreira. Ferreira toca con el primer marcador central. Va saliendo al Barracín, toca con el arquero. Este es Alejandro Ibarra, uno de los héroes, podemos decir, entre comillas, del ascenso del club Camioneros. Al Barracín va a presionar, mira vos, de entrada el chacarero. Termina obligando a que vaya por derecha con Brizuela. A la marca de Domínguez. Brizuela que retrocede, llega a la línea de los centrales para tocar con el 6. Aquí está Coronel, se la va dejando a su compañero que va saliendo un poquito más hacia adelante. Santillán con el pase hacia afuera. No podía Facundo Moyano. Creo que finalmente era Mauricio Contreras, el número 3, el que intentaba tocar, pero no podía hacerlo. Y ahí lateral para Camioneros en el inicio de las acciones. Santillán. De nuevo para el primer marcador central. Tenemos un minuto de partido. Y más o menos podemos ir diciendo que el que domina la pelota es Camioneros, ¿no? Creo que se está dando lo lógico, lo que hacíamos recién hincapié. El conjunto local es el que va a querer proponer, por lo menos, ser protagonista los primeros minutos, tratando de dominar el balón, saliendo jugando desde el fondo, justamente, para que haya transiciones rápidas y a ver San Martín esperar seguramente alguna contraataque. Brizuela, este es Santillán, la tiene Guillermo. Juega una vez más con el segundo marcador central, Mirko Coronel. Aparece ya en campo rival Martín Albarracín. San Martín agazapado en el fondo esperando. Este es Moyano. Toca hacia el medio. Santillán que va dominando. Es el dueño de todas las pelotas. Por acá aparecía Gabriel López. Abría por el costado izquierdo. No podía. Recupera San Martín. Va saliendo con Ojeda. Pelotazo largo de Fabricio. ¿A correrla quién? A correrla nadie. Directamente para Mirko Corneller una vez más. Han tocado un montón de pelotas en estos dos primeros minutos los dos centrales de Camioneros. Yo te digo algo. No vaya a ser cosa que en una de esas haya un error, ¿no? Porque te deja mano a mano con el arquero. Ojeda que va cortando. Por acá aparece el número 9, este es Morales. La pisa frente a la marca de Ojeda. Va por allá también Vizcarra a tratar de virlarle la pelota, pero no puede. Llega hasta línea final, intentará meter el centro. Corta el jugador de San Martín. Y va saliendo desde el fondo el conjunto albirrojo. Pelotazo largo que viene por parte del número 4. A campo contrario, para que la vaya a correr Sebastián Pol, que no va a llegar. Ahí lateral a favor de Camioneros. Ya vamos a pasar por el banco de suplentes del elenco local de Camioneros y después también repasaremos en limpio el banco de suplentes de San Martín con una noticia, Juli. No está Martín Tonso. ¿Qué pasó? Emma, así como decís, Martín Tonso, bueno, no le llegó la habilitación, así que eso produjo que Hernán Vázquez tuviera que tener en cuenta algunos cambios a la hora de armar el equipo para enfrentar a Camioneros en el día de hoy.
Claro, recordemos que viene de jugar en Italia, en el ascenso de Italia, y los pases internacionales siempre cuestan más. Sí. La tiene por acá, va Pereira, viene Iván con el remate, al arquero con seguridad, la domina. Emanuel Sirrincione, bueno, probó de tres cuartos de cancha después de 3 minutos de posesión, Camioneros. Estamos viendo justamente lo que analizábamos recién. Camioneros intenta salir jugando, no ha rifado pelotas todavía, juega con los centrales, descarga justamente para la mitad de cancha de juego con sus volantes e inmediatamente sus centros delanteros o sus extremos intentan barrer la defensa de San Martín y en este caso probar de media distancia. Por el lado de San Martín, dos veces por el lado derecho ha intentado salir con pelotas largas para Marco Sebastián Pol o para Pablo Pecajofré. Sí, Rinciones, sale San Martín. Trata de hacerse dueño de la pelota en este pasaje del encuentro el conjunto chacarero a campo contrario para que le domine el Pecajofré. Se molesta con Domínguez. Sin embargo, ahí va Santiago cerrándose hacia el medio. Toca con Pol. Pol que quiere pivotear. Se la terminan sacando. Era Moyano el que le birlaba la pelota. López abre hacia la izquierda para Contreras. La domina el número 3 pegadito al banco de los suplentes. Vuelve para Mirko Coronel. Aparece Santillán que bajó a recibir la bocha. Ante la marca pegajosa de Pol, San Martín tiene en el banco de suplentes a Lentini y a Sosa y a Simeonato, realmente para tener en cuenta el banco que tiene San Martín en el inicio de esta competencia. Albarracín, López, tiene Gabriel López, abre hacia la izquierda, este es Contreras, la pelota se va por línea de costado, habrá lateral para San Martín, lo hará efectivo Fabricio Ojeda, el refuerzo que viene de jugar en Huracán Las Heras. Mirá vos de fondo la bandera con la cara de Hugo Moyano y la cara de Facundo, al lado la de Maradona. Bueno, obviamente, para contarle a la gente, este club nace el 26 de agosto de 2009, fundado justamente por Hugo Moyano, y su presidente es el hijo, Facundo. Y el nieto de Hugo es el 11, que está dentro de la cancha. Que todo queda en familia, ¿no? Todo queda en familia, bueno, pero han hecho bien las cosas, por lo menos desde lo administrativo y seguramente desde lo deportivo también, para que el club hoy sea protagonista a nivel nacional, como lo es también el Atlético Club San Martín. Veíamos los próceres para ellos en bandera, Maradona, obviamente un prócer futbolístico, y en este caso su dirigencia también, que lo ha llevado a Camioneros a estar hoy en los primeros planos nacionales. Somos el equipo de Chaca TV, llevándote el primer partido de San Martín, con Brizuela dominando la pelota en campo propio. Piensa, busca qué hacer. Tiene que tocar con el primer central al Barracín porque no le queda otra. El cambio de frente llega hacia el costado izquierdo. ¿Va a ser largo? Sí, señor, fue largo. La pelota que se perdió en el lateral iba a ser pelota para el Atlético San Martín. Ahí lo tenemos. Ya para hacer el ingreso a González, volante central, que ha llegado como refuerzo también desde Huracán Las Heras. Vizcarra, primera pelota que toca Jair Marín, o segunda, si no me equivoco, la tiene el turco. Va saliendo con el pelotazo largo frontal. Buen pase para que la domine González. González que va abriendo la pelota. Este es Desi. Aparece el Pacha. Tocó para Ojeda que pasó al ataque. Se viene San Martín. Atención, puede ser buena esta. Buen pelotazo largo para que la vaya a correr Desi. Mete el centro que están todos. Mete el centro. Se resbaló. Centro al área. No podía llegar. Qué lástima. No llegó el cabezazo de Domínguez. Sin embargo, la recupera. Reinicia la acción San Martín con Santiago. Pasó entre dos hombres. Tocó hacia el medio. Este es Jofre. Tiene que salir Jofre hacia la izquierda con Bernabé. Muy bueno el enganche de Nahuel, tiró el centro por lo bajo, la despeja el Barracín como puede. Y le queda a Guerra, Guerra con el remate, rebota en la defensa y va saliendo Camioneros en este momento del partido. Me gusta este pasaje de San Martín, estos últimos 2 o 3 minutos. Tiene un poquito más de confianza, ha podido agarrar la pelota. Claro, Camioneros había tenido tanto tiempo la bocha que no habíamos podido ver a San Martín. ¿Cuál era su propuesta y sobre todas las cosas, cómo está parado tácticamente, Ariel? Cuando logró salir San Martín de esta mini presión efectuada por el equipo local, me parece muy interesante observar el siguiente tándem que se puede presentar entre las presencias de Desi y Pablo Pecajofré, más por el otro costado a Santi Domínguez. Puede encontrar la clave San Martín ahí de la apertura del juego. Claro, porque esa es la línea de tres volantes que está por detrás de Paul, ¿no? Que es el único referente de área. Así es. También, obviamente, hay que sostener la presencia que pueda aportar Nahuel Bernabé por la banda o Fabricio Ojeda por el sector derecho. Va saliendo, medio que se enrieda Ferreira, pero termina saliendo con el arquero Ibarra. Ibarra que toca para Coronel, va dominando el segundo marcador central. Abre para, bueno, abre es una manera de decir para Contreras, ¿no? Habrá posibilidad para San Martín ahí lateral en 7 minutos 40 del primer tiempo, 0-0. Somos el equipo de Chaca TV. En el entretiempo vamos a estar mandando los saludos, porque sabrán entender que estamos relatando, transmitiendo el partido. No podemos estar atentos al celular, así que en el entretiempo vamos a pasar por los mensajitos que tenemos cada uno de nosotros y también por el chat, tanto de Informe 4 como
el del canal oficial del Atlético Club San Martín. Pero podés, ya te voy a contar, mandarnos una selfie de dónde nos estás viendo cuando viene el remate que se pierde por línea final. Queremos que nos mandes una foto, una selfie, que la subas etiquetando a chacatv.acsm desde dónde nos estás viendo. Selfie adelante de la pantalla, ¿no? Eso es lo que queremos, chicas. Sí, sí, así es, Emma. Bueno, nosotros ya tenemos un videito de lo que estamos viviendo nosotros desde acá, así que van a poder verlo y, bueno, que se prendan. Va saliendo Santillán por acá, la tiene el número 5. Es Gabriel López, el 8, el que la va dominando. La pelota que salta a la línea de presión de San Martín, la recuperaba Guerra. El árbitro dice que hay infracción, queda tendido en el suelo el hombre de Camionero. Ya veremos de quién se trata. Acusa un golpe, me parece, en la zona baja, ¿no, Graciana? Creo que ahí es a donde se agarra. Sí, sí, exactamente. Bueno, ahí vemos la rep, Ariel. Ahí estamos viendo la repetición. Me parece que llega a golpearlo. No sé si alcanzo a ver si es Desi. Lo golpea en la zona baja. No sé si en la parte abdominal o en el brazo. No, me parece que es en la muñeca izquierda. Ya se recuperó el jugador de Camioneros. Estiro libre que va a ser Vizcarra. Claro, porque me da la sensación de que pega en la mano. El hombre de Camionero la baja con la mano, ¿no? Así es. El árbitro entendió que había intención en la mano. Por eso el que repone la pelota en este momento es el equipo albirrojo. Y va atacando San Martín, la tiene Guerra por acá, va tocando hacia atrás. González que mete el pelotazo largo para que corra Desi por allá, a ver si le gana el defensor, tira centro, rebota la pelota, viene desde atrás como una tromba. Bueno, 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 ahora sí avisó San Martín. En 9 minutos tuvimos la primera aproximación del Chacarero. Me gustó esta por la banda, va por ahí el partido, lo decía Ariel Vos. Me parece que está la clave de San Martín. Una vez que recupera la pelota, tratar de que las transiciones sean lo más rápido posible para que puedan los volantes sorprender en esa línea que recién mencionábamos entre Pablo Pecas Jofré, Luis Desi o también lo que pueda aportar Ignacio González. Sale Ibarra, la domina el arquero, abriendo hacia el costado izquierdo con el segundo marcador central. San Martín que presiona a través de Paul, que lo va correteando, no llega, por eso Coronel puede meter el pase, fue malo sin embargo. Ojeda que va cortando y la tira larga. Intentaba bajarla Pablo Jofré. Hay falta previamente, dice el árbitro José Díaz. José Díaz que ya lo dirigió a San Martín, ¿no? En el torneo pasado, me da la sensación. Yo lo recuerdo, por ejemplo, ante Argentino de Montemaíz. Sí, Emma, sí, como decís, José Díaz ha dirigido a San Martín en 6 oportunidades, en las que, bueno, San Martín obtuvo 3 victorias, 2 empates y 1 derrota. Y bueno, el último partido fue el de local contra Peñarol en la cancha de San Martín. Claro, el 4-1. Claro, el 4-1. Me da la sensación, no sé Ariel, vos qué opinás, toco madera por las dudas, de que es uno de los árbitros que menos ha influido en los partidos, por lo menos de los que yo he visto de San Martín. Bastante sobrio el arbitraje siempre de José Díaz, ¿no? Sí, bastante sobrio. Creo que no ha influido. Si vamos al dato frío, a lo estadístico, a San Martín no le ha ido tan mal con José Díaz. En este caso, la diferencia es que está San Martín de visitante, teniendo en cuenta el último dato que aportaba Juliana recién, donde San Martín venció 4-1 por la, creo que fue la penúltima fecha del torneo pasado. Hay que ver qué sucede hoy. El campo de juego está en perfecto estado. Creo que el árbitro está dejando jugar, salvo en las interrupciones que son necesarias. No tiene mucha, justamente, parate por ahora el encuentro entre San Martín y Camioneros. Va abriendo por el costado izquierdo, la tiene por acá Contreras que la tira hacia Santillán, recupera San Martín en el medio, muy bien. Este es Jofre que intenta darse vuelta, está apretado por 2 hombres, se la sacan rápido, pelea sin embargo el albirrojo para tratar de ganarla rápidamente una vez más. Hay falta de Jofre, hay salida de Camioneros. En 12 minutos de este primer tiempo somos Chaca TV, llevándote las alternativas de lo que pasa en el debut del Atlético San Martín. Por supuesto vamos a estar todo el Federal A. Tenemos que estar todos juntos, porque San Martín siempre, pero siempre tiene que ser lo más importante y lo primero. La tiene López, abriéndose el costado izquierdo. Atención, que puede ser buena esta porque la tiene Pereira. Pereira que enganchó frente al marcador, pasó de largo, lo bajó Ojeda y la saca desde el fondo Vizcarra. La recupera rápidamente el conjunto local. López, Moyano que se hace dueño de la pelota. La pinchó muy bien para el área. Este es Marín que la va sacando. Metió el cuerpo, gana, es firme el número 6. Viene el remate. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué cerquita pasó! ¡Qué cerquita pasó el remate de Ferreira! Se fue cerrando. Parecía que se iba muy lejos y terminó cerquita, Podrían caerle el error conceptual de Yair Marín de rechazar la pelota hacia el medio prácticamente del campo para que justamente llegue el defensor por sorpresa, invita a la cancha a pegarle desde afuera del área. Hay un poco de viento también, pero se le puede pegar tranquilamente. Le pegó muy bien el número 4. San Martín va a tener que tener cuidado con eso porque fíjese la presión que tiene el equipo local. Marín que va saliendo, rebota la pelota en el número 9. Estamos hablando de Mauro Morales.
Por eso se va al lateral y San Martín tendrá que reponer con Nahuel Bernabé. Me gusta esta camiseta, de las Mitre de todas las del año pasado y, bueno, obviamente que siguen para este torneo, es la más linda de todas para mí. No sé usted qué opina, las chicas también. Ya vamos a preguntarle a la gente cuál de todas es la que más les gusta. Pero mientras tanto acá hay falta a favor de Camioneros. Va a ser tiro libre para el conjunto dirigido por Urcioli. En el piso está el número 11, ¿no, Graciana? Es el sí, que está en el suelo. Exactamente. Es Facundo Moyano. Bien, ahí se está recuperando. Acusado un golpe, me parece que en la nuca, ¿no? Sí. Muy Emma, bien. Te quería decir de Maximiliano Ferreira. Es un jugador muy experimentado. Tuvo pase por las inferiores de River Plate. Mira. Estuvo en Olavarría dos temporadas, 2010-2011 y 2011-2012. En San Telmo. Mira. En Urquiza, en Platense, entre otros. Claro, mucho ascenso del fútbol argentino para el lateral por derecha que tiene Camioneros. Va a venir el centro, atención, están todos en el área. Defiende San Martín en esta, primer cuarto de hora tenemos. Y San Martín tendrá que buscar defenderse por arriba. Brizuela me parece que es el que pasa. La toca corta para López. Ahí viene el ex futbolista de San Martín. Ya me vas a recordar, Graciana, en qué época jugó en el Chacarero. Pero mientras tanto la tiene por acá Contreras. El número 3 mete centro, va contra el área, arriba, gana muy bien. Emanuel Sirrincione. Como ahora Camioneros no logra desarrollar el juego que propuso en los primeros 5 minutos, está tratando de, con sus volantes, asociarse e inmediatamente abrir hacia los costados para efectuar centros. Van dos. Un disparo al arco también. Por ahora muy seguro Emanuel Sirrincione. ¿Y San Martín? Y San Martín intenta salir jugando. Ya me contás porque se viene Nahuel Bernabé. Atención. Barre en el piso el defensor de Camioneros que va saliendo. Por acá la tiene Ferreira. Abre para Brizuela. La pelota que pegaba en Guerra. Sí, en la mano. Fue clara. Esa la vimos todos, ¿no? Lamentablemente. Pero buena la presión de Guerra. También un volante que ha llegado a San Martín después de pasos importantes en el fútbol del interior y que le da experiencia a la mitad de la cancha, ¿no, Juliana? Ay, perdón, estaba hablando y no me escuchaba. Ahí está, pero ahora sí, dele. Justamente hablábamos de Guerra, que su último paso fue por Bolívar. Viene del, bueno, equipo que nos tocará visitar en la próxima fecha, digamos la otra semana. Y bueno, viene también de Trinidad, de Unión, de Desamparados. El volante de 33 años ha tenido una gran carrera, se podría decir. Viene Ferreira con el centro contra el área, afuera sale, bien, perfecto, en cada uno de los centros y Rincione, que va saliendo largo para que San Martín tenga la contra, a ver si puede armarse esta, es buena con Ojeda que intenta cerrarse, ay, se la ganó justo Santillán, se la termina birlando el número 5 que va saliendo hacia el fondo, sale tocando rápidamente Camioneros porque San Martín se la quería sacar ahí, la tiene Santillán, este es Albarracín, la domina el número 2, va tocando para el 4, se le pasó por debajo de las piernas, mamita Ferreira, amigo, ¿qué pasó? Bueno, cuéntenme, alguien que me cuente cómo están los otros resultados. ¿Qué pasa en las otras canchas? Bueno, en la zona B, donde estaba jugando San Martín exactamente, está jugando Ferro con Atenas, el mismo horario, a las 4 de la tarde. Ciudad Bolívar, Gutiérrez, Camioneros, San Martín. Y también va a jugar Huracán con Estudiantes de San Luis a las 5 de la tarde. Y a las 9 de la noche va a jugar Juventud Unida San Luis con Argentino de Montemaíz. Bien, por ahora todo 0-0, ¿no? 0-0. Todo 0-0. Cuando haya gol, me cuentan, para ir analizando lo que es este torneo, que es más corto en la primera fase, porque es ida y vuelta, y de ahí clasificación, a zona campeonato o zona reválida. Ya lo vamos a estar contando cuando tengamos un tiempito. Mientras tanto, acá San Martín, que va saliendo con Bernabé, no podía Paul, intentaba cabecear, me parece que se fue por línea final. Piden ahí, Paul me parece que era el que pedía el tiro de esquina, pero no, finalmente fue saque desde el arco para el equipo de Camioneros. Emma, debo recordar que sí, Gabriel decime. López jugó en 2019 en San Martín, exacto, en el torneo regional estamos hablando, ¿no? Claro, fue el torneo donde San Martín cae eliminado ante Peñarol en ese partido tan bochornoso. Sí. Bien. Hay falta a favor del Atlético San Martín ahora sobre terreno rival. Vendrá la oportunidad por arriba para tratar de gritar el primero. Sube Marín. Ya sube también Vizcarra. Parece merodeando el área. Por supuesto que todo el plantel albirrojo, salvo Bernabé, que está para cuidar una contra. Y dos hombres para pegarle, que son González y Jofré. Vendrá indefectiblemente el centro, muy lejos para pegarle al arco desde ahí. Así que caerá la pelota seguramente sobre el área que defiende Alejandro Ibarra.
hablan el 7 y el 8 albirrojos, González y Jofre, seguramente dirimiendo cuál de los dos le pega o qué es lo que hacen específicamente. Mirá, no se ponen de acuerdo todavía. Dale, vamos. Vamos, muchachos. Viene el centro de González al punto penal. La saca la defensa de Camioneros. Y va tratando de completar por acá Brizuela. La pelota va hacia adelante. Muy bien el enganche, pero al piso. Para trabar con mucha actitud, como siempre, Pablo Jofre. La tira hacia un costado y le da a San Martín la oportunidad de reacomodarse defensivamente. No sé si usted observa lo mismo que yo en estos primeros 18 minutos del primer tiempo. Ambos equipos, una vez que quieren salir jugando con los volantes, interrumpen el juego. O con una falta o con la presión alta. Ahora no están dejando jugar tanto como al principio, sino que tienen la orden cada técnico de interrumpir inmediatamente las acciones para que no se prolongue el ataque del equipo rival. Y la recupera San Martín y se viene con Sebastián Paul. Tiene que girar, dar media vuelta, intenta pivotear frente a la marca de Santillán. Se la terminan sacando al número 9. Por eso se viene ahora Camioneros, el pelotazo largo para que por aquel costado corra el número 10. Estamos hablando de Pereira. Metió el freno, se cierra ante la marca de Jofre y de Guerra. Viene el remate desviado. Ahí saque de arco para Camioneros. Merodea el área y le pega al arco. No pierde tiempo Camioneros en esta. Muy buena la presión también de San Martín, como lo decías vos, Ariel. ¿Pero por qué sucede esto, señor Manuel Sensi? Porque los volantes inmediatamente presiona al que viene con la pelota. Una vez que logran desbloquear esa presión, la orden es pegarle al arco. Dos centros, dos disparos al arco de Camioneros, que creo que está encontrando en esa variable del juego la posibilidad de lastimar a San Martín. Sí, Rincione que va saliendo el pelotazo largo. A campo rival no podía Domínguez. Ganaba por ahí Ferreira, que le va tirando afuera de los límites del campo de juego. Tenemos 20 minutos del primer tiempo. Somos Chaca TV. Acompáñanos, por supuesto, a través de las redes sociales. Seguinos. Vamos a estar todo el torneo con el Atlético San Martín. Por supuesto, siempre al lado de lo que vaya pasando con el elenco albirrojo. González. Jofre que la dejaba pasar. Paul que no llegaba. La pelota se fue por línea de costado. Y hay reposición manual para Camioneros. Ha entrado en una meseta el partido por momentos. Y está un poco desordenada la cosa. Santillán. Abre para Contreras. La tiene el número 3. Ahí va Mauricio. Vuelta a empezar para Mirko Coronel. Domina el 6. A continuación con ustedes Martín Albarracín. Paul que va a correrlas todas, la verdad. Incansable en estos primeros 20 minutos. Uy, mira, casi se la roba. Coronel que va saliendo con Albarracín. Me gusta por ahora San Martín, Está bien plantadito. Viene Brizuela. Cruzó la mitad de la cancha. Ya llegó a dominio albirrojo. Por acá está Moyano, era el número 4 Ferreira finalmente, que se había cerrado para recibir el balón. Bernabé que la va sacando larga. Se le pasa por abajo de la pierna al jugador de Camioneros y tiene que salir con el arquero. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasó, Ibarra? ¿Qué estás haciendo, mi hermano? Va Paul a tratar de sacársela, pero no podía. Santillán, recupera San Martín, atención. Puede ser buena esta. Pegale, hermano. Abrió para Ojeda, Ojeda que tira al centro. ¡No pudo llegar Paul de casualidad! Por muy poquito, ¿por cuánto? 5 centímetros. No vino el cabezazo de San Martín, estaba el primero. Tranquilo, hincha chacarero. Estos partidos se definen por detalles. Insistimos con la presión. Ahí está la clave para ambos equipos. En lo que a nosotros respecta, nos interesa lo que pasa con San Martín. Si recupera rápido, vamos a lastimar. Y se viene atacando. Por acá Morales, la perdía. Este es Marín que tiene que salir. Uy, fuertísima la entrada de Morales. Durísimo, Mauro Morales, tiene que ser tarjeta, Sí o sí. Bueno, primer amonestado entonces del partido, ¿para quién, querida Graciana? Para Morales, jugador de Camioneros. Bien. El primero en el partido entonces, ¿te pareció amarilla? Me parece amarilla desde lo conceptual, creo que el árbitro Díaz, estuvo muy correcto. ¿Por qué? Porque es cierto, impacta la pelota, por eso la protesta del delantero de Camioneros, pero barre con la pierna de atrás justamente a Yair Marín. Va con los dos pies hacia adelante, desde lo conceptual corresponde y está bien colocada la tarjeta amarilla. Muy bien, vamos a ver si se recupera Marín, que recibió un tremendo golpazo. Ahí de a poquito ya se está rearmando, quien viene de Chaco Forever, ¿no? Tiene 2 ascensos a la B Nacional, nada más y nada menos que el, podríamos decir, segundo capitán de San Martín, ¿no? Sí, así es, Emma. Como vos bien decías, Marín, quien viene de Chaco Forever, claro, de exacto, Chaco Forever. Bueno, viene Sirrincione, va a salir desde el fondo. Va a venir el pelotazo de Emanuel, saliendo por el costado izquierdo. Arriba, quería ganar de cabeza Bernabé. No sé si fue fuera el cabezazo de Bernabé. Sí, señor. Habrá que volver a ponerla en juego. Y para eso está Maxi Ferreira, el número 4.
cerquita, Domínguez, para tratar de siempre molestar un poquito. Había falta de Bernabé sobre Brizuela y habrá salida para Camioneros en 23 minutos del primer tiempo. Recordemos que San Martín va a estar debutando en condición de local el próximo jueves por la noche. ¿Es así, Ariel? 99%, así como usted lo indicó, jueves santo, probablemente 21 o 21:30, falta definir ese detalle, San Martín va a ser de local ante el equipo puntano. Que sea una fiesta, ¿eh? Tenemos que estar todos juntos por el bien de San Martín, que es lo único que importa. La va recuperando justamente el albirrojo, Ojeda que va saliendo con el pelotazo largo, se pasaba un poquito Paul, venía desde atrás cometiendo infracción, Martín Albarracín, ya habrá salida para el conjunto chacarero. Claro, lo molestó a Paul y vino desde atrás con bastante fuerza, ¿no? El número 2 para cometer esa infracción. González, que es el que la va a poner en juego. Ignacio, que ya la va acomodando. 24 minutos tenemos. El placer de poder acompañarte a través de Chaca TV, como siempre, como desde el regional. Hemos estado ya los últimos dos torneos, nuestra tercera competición consecutiva, acompañando a San Martín a todas las canchas. Y por supuesto llevándote cada una de las cosas que van pasando. Domínguez le intentaba parar con el pecho, se la ganaron. Este es Moyano, Moyano que mete el pase, recupera por la zona media González. Domínguez que le puede entrar al arco, al Barracín, perdón, Ibarra. Ibarra, el arquero Ibarra, es el que la domina. Fíjate dónde se producen los cortes de San Martín. Intenta salir jugando Camioneros, como en este caso San Martín interrumpe el juego. Primera orden es interrumpir justamente para que los volantes creativos del equipo local no puedan avanzar en el terreno. Pero inmediatamente logra recuperar San Martín, la orden es o abrir para buscar el centro para el nuevo, para el 7 que llegue en este caso, sino con el impacto directamente con tiros desde afuera del área. No perder tiempo, San Martín quiere terminar rápido la jugada. Esa es la orden, terminar rápido la jugada, porque si vos terminás rápido la jugada o creás una ocasión de gol o evitás el contraataque justamente del equipo rival. Muy bien, falta ahora de Marín, que fue hasta ese costado a bajarlo al futbolista de Camioneros. Ahí falta a favor del elenco local y recibió la tarjeta amarilla, el número 6 albirrojo, ¿no? Es el primero en San Martín, Juli. Sí, Jair Marín. Bien, perfecto. Amonestado Jair Marín, entonces. El segundo marcador central de San Martín, a tener cuidado en los cruces. A partir de ahora, por supuesto que ya estás condicionado. Santillán. Bajaba para recibir Ferreira, fue primero hacia adelante, la domina por acá, Moyano, vuelta a salir con el arquero, la domina Ibarra, Ibarra que sale con Coronel, Coronel con el pelotazo largo, rebota en dos o tres hombres en el camino, sin embargo le queda uno de Camioneros que va enganchando para adentro, es Brizuela, Brizuela que abre hacia la izquierda, ataca el conjunto verde, la tira por un costado González, habrá lateral a favor de Camioneros, para hacerlo Iván Pereira, el número 10 me parece que es el que ya la mandó a jugar por allá. Va a marcar el futbolista de San Martín frente a Morales. Se la termina sacando y hay lateral para el equipo de Hernán Vázquez, que sí, desde el torneo pasado, recordemos, llegó y agarró un fierro muy caliente. Y San Martín, por una de esas casualidades de la vida, no termina clasificando, ¿no? De estar peleando el descenso a pelear la clasificación en las últimas fechas. Sí, así es, Emma. Como vos bien decís, Hernán agarró justo el año pasado en un momento duro para San Martín y logró que terminara un año bastante estable, podríamos decirlo, para ser el primer año en el Federal A de San Martín, justamente. Totalmente. Pereira que va saliendo hacia atrás. Este es Gabriel López, el exfutbolista de San Martín, que la va pinchando larga para que vaya a correr la Ferreira. Se internó en el área, puede ser, señoras y señores. Ha avisado el club Camioneros y San Martín tendrá que sacar desde el arco. En el verde llano, en esta exquisita llanura de la provincia de Buenos Aires, el partido ha entrado en una meseta geográfica. Está totalmente interrumpido. Hay breves lapsos de felicidad donde la pelota rueda un poquito más. Pero ambos, por ahora, la misión que tienen es justamente bloquear al equipo rival y tratar de mantener su valla, en este caso, en el primer tiempo invicta. Te digo una cosa. Es algo, para mí, inteligente de parte de San Martín. Sobre todas las cosas, porque es visitante, debut, primera fecha. Lo importante es tratar de estar sólidos y después ver cómo creas, ¿no? Creo que es la primer medida que tiene que lograr justamente un equipo que debuta en condición de visitante, esperar la oportunidad y tratar de golpear. El torneo tiene estas características. La va sacando Ferreira hacia adelante con Morales. Primero estaba Nahuel Bernabé, que la saca por un costado. Nuevamente lateral para el equipo de Esteban Echeverría.
para ingresarla al campo de juego está Ferreira, que ya lo hizo con Brizuela, de nuevo para Ferreira, va a marcarlo Domínguez, Domínguez que se la termina sacando, lo agarran de la camiseta, es falta, amigo, es falta, ¿cuánto más lo va a agarrar? Bueno, me voy a quedar tranquilo, no voy a empezar como el año pasado. Vamos a respirar y le vamos a contar a la gente que hay un nuevo amonestado en Camioneros, ¿no, chicas? Sí, está amonestado Morales. Sí. Y en San Martín está amonestado Jair Marín. Bien. Y ahora el 4 de Camioneros, que es Maximiliano Ferreira. Perfecto, muchas gracias. Para las chicas sabemos la repetición claramente amarilla, no agarró la camiseta. Lo bueno es que la ropa Mitre es de calidad, ¿no? Porque no se rompió, no se estiró. Impecable quedó la remera. Ya se viene, ya me contás, porque se viene San Martín con González. González que se cerró hacia el medio. Tocó para Domínguez con el remate. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Casi, casi, casi el primero! ¡Tremendo disparo! De Santiago Domínguez desde la casa le pegó. Y la pelota que fue mandada al córner por Ibarra. Muy buena esta de San Martín para aplaudir el remate de Santiago Domínguez. San Martín interrumpe el juego, tiene la orden de terminar la jugada rápida. No es la primera vez que intenta rematar Santiago Domínguez. Está la clave, en las pelotas paradas o en los disparos de afuera del área. Recuérdelo, señor relator. Va a venir el centro, caerá la pelota sobre el área de Ibarra. El árbitro que está quisquilloso marcándole, mirá, a los defensores que lo agarran a Paul, que no lo agarren tanto, que no lo pechen. Viene el centro cerradito en el primer palo, la van sacando con golpe de cabeza. Le queda por acá Domínguez que intenta ganarla, pero sin embargo Ferreira es el que la domina y se viene la contra de Camioneros. Alguien que lo corte, alguien que lo corte. Brizuela, ya le dio tiempo a San Martín para que se reacomode y Domínguez que la termina sacando. González abre para Joffre, la tiene el Peca. Falta de Brizuela, clarísima infracción contra Joffre. Habrá tiro libre para San Martín que está mejor en esta primera media hora del partido. En este breve lapso de 2 o 3 minutitos San Martín se dio cuenta y si avanzamos un poquito, justamente Camioneros no tiene la pelota y San Martín con sus volantes sale disparado. Vamos, a ver, cuidado con esto. Viene el remate, afuera, afuera, un poquito afuera. Lo están haciendo revolcar a Ibarra, Lo han hecho volar como 3 o 4 veces ya. No da tregua, ahora sí se activó, señor. Active la campanita, sigue la cuenta de Chaca TV, se activó el albirrojo. Qué lindo, ¿no? Volver a ver a San Martín después de 5 o 6 meses de espera. Por favor, lo largo que se había hecho esto. Ibarra va saliendo con el primer marcador central. Por ahí la tiene el Barracín jugando con Ferreira. Hacia adelante para Brizuela. Cruza la mitad de la cancha. Elige ahora frenarse. La pone debajo de la suela. Piensa qué hacer frente a la marca de Guerra. Buena pelota de Albarracín de primera para que vaya corriendo Ferreira. Ferreira puede meter el centro. La saca Marín. La despeja Marín. Y me parece que se fue. Sí, señor. Finalmente al tiro de esquina, ¿no? Se fue al tiro de esquina. Ahora el que sale, un poco aturdido, es Camioneros. Graciana Díaz, magistrate, tiene un dato. A ver, Graciana, cuéntenos. Acá la productora de Chaca TV dice que repitan que la foto la suban a la historia y que no etiqueten, pero que no la manden al privado. Bien, no es mandarla al privado, es subir una historia a tu perfil y etiquetá a la cuenta de chacatv.acsm. Gracias. Nos están entrando todos los mensajes por privado con las fotos. Viene el centro, atención, van a jugar corto, sin embargo. Me parece que se durmió el cámara, ¿no? Vamos, amigo. Ahí está, muchas gracias, me escuchó. La tiene por acá San Martín. Atención, que se puede venir la contra, la ganó muy bien el chacarero. Lo marcan ahí a González, González que va jugando hacia atrás con el futbolista Ojeda. Ojeda que quería meter el pase para Sebastián Poli, no podía. Bueno, desperdició una importante San Martín, pero está bien. Me gusta cómo está plantadito el albirrojo, la tiene por acá Coronel, se acercaba a recibir Santillán a jugar el número 5. El pase es hacia la zona ofensiva. Ay, cómo lastiman esos pases hacia afuera, por favor. Viene el centro contra el área, la saca Jair Marín y la despeja, la termina de completar Alexis Vizcarra. Le va a quedar a Domínguez. Tranquilo, Santiago, tenés tiempo y tenés distancia. Va dominando el exfutbolista de Gimnasia. Paul rebotó muy bien para Guerra. Guerra que no podía frente a la marca de Moyano que mete el taco. La vuelve a ganar Guerra, la lucha el Pitbull, la tiene el 5 entre sus piernas. Le cobró retención, ¿no? Lo que cobra es retención, viene en la lucha, viene la entrega al volante central de San Martín. El árbitro en este caso entendió que no dejó salir rápido el balón, por eso la falta es para el equipo local. Bueno, entre los dos lo habían agarrado al futbolista de San Martín, pero bueno, es cierto que había retención en esa acción. La tiene López, la va dominando Gabriel, la pone debajo de la suela, abre hacia el costado izquierdo con el futbolista Coronel, Coronel que juega para Contreras, Contreras que pasó frente a la marca, se tira al piso, cae, para mí no hubo infracción, para el árbitro tampoco, porque no podía dominarla, va a buscar Joffre, atención que la pelea toda,
Y Santillán que termina recuperando y tocándola para atrás con Ibarra. Sale el arquero, abre hacia la derecha. No la podía dominar el número 4 con tranquilidad, pero sí llegó Brizuela para quedarse con ese balón. Bernabé que la saca con pelotazo largo. A ver si puede bajar la Paul. No podía. Era, me parece, Jofré. Le cobraron offside. Yo no la vi a esta, ¿eh? No puedo opinar si fue offside o no, pero bueno, es lo que dice en línea. Y hay salida de Camioneros desde el fondo. Al Barracín que va tocando. Coronel jugando para Santillán. De nuevo para Coronel. Una vez más aparece Santillán. La domina el número 5. Pelotazo largo hacia afuera. Para el número 10, Pereira. Abría para el costado izquierdo. Toca y toca Camioneros en 33 minutos. Quiere volver a hacerse dueño de las acciones del encuentro. Sebastián Pol que va a tratar de presionar al Barracín, que sale muy bien de primera. Este es Domínguez que la termina quitando. Hay mucha gente de San Martín en la zona de los medios. Y ese me parece que es uno de los secretos, ¿no? Está muy poblada esa zona. Está muy poblada y está bien que esté muy poblada, justamente porque a partir de esa recuperación de balones, cuando vos podés producir daño al equipo rival, y me parece muy interesante el despliegue que está teniendo Santi Domínguez. Cuidado con esto. Viene Morales, atención, lo pasó a Marín, se metió en el área, no lo bajes, no lo bajes, no lo bajes. Listo, ya está, saqué desde el arco. Salida para sí, Rincione, me dio miedo cuando cayó al piso. ¿Qué querés que te diga? Es más, déjame decirte que sí. Los otros equipos, tanto Ferro como Atenas, Bolívar, Gutiérrez, van 0-0 todos. Perfecto. Incluso Camioneros con San Martín, ¿no? Claro, por supuesto que es lo que estamos observando. El resto también 0-0 entonces, en media hora de partido todos, ¿no? Arrancaron al mismo tiempo. Sí, sí, a las 4 arrancaron todos los equipos. Bueno, qué empate por ahora que está sacando Gutiérrez, ¿eh? Hay que sacarlo el empate a Bolívar. Semifinalista del torneo anterior. La verdad, meritorio por ahora lo del Perro. Y Gutiérrez también dándole pie a su primer año en el Federal A. Claro. Está debutando en el torneo, así que bastante bien. Está debutando en el torneo. Recordemos que ya tuvo una participación hace un par de años atrás, pero bueno, había descendido. Se vuelve a reincorporar. Y se reincorpora a esta competición. Sí, Ariel. No, igual me imagino. Van 35 minutos del primer tiempo. Ya lo noto ansioso. Manuel Sensi está rescatando un punto Gutiérrez. Se desespera cuando ataca San Martín. Es largo el año, Manuel. Tranquilo, porque Doña Rosa se empieza a preocupar. Tranquilicen a ese chico, por favor. No, pasa que, olvídate, eso no puedo contra mí mismo. Es una cuestión que yo no puedo estar tranquilo cuando juega San Martín. Bernabé la va sacando. Paul que la trata de dominar, no podía. El pelotazo largo viene desde el fondo a buscarla por acá el número 9 Morales. Para mí la bajó con la mano, la bajó de nuevo con la mano. Sí, 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 señor. No vale nada de todo esto porque el árbitro ya frenó las acciones y ahí salida desde el fondo para San Martín. Dos datos para aportar en relación al comentario de este partido. A los 33 minutos se intentó el número 4, Maximiliano Ferreira, uno de los amonestados del equipo local, desbordar por el sector derecho. Es más, pasó a tres volantes de San Martín, jugada de peligro. Y ahora Camionero se dio cuenta que también con una pelota parada o de larga distancia puede lastimar por el centro. O sea que no hay tantas transiciones en los volantes, sino que más que nada jugadas rápidas, con un tiro largo o con una proyección del lateral. Viene la pelota para el futbolista de San Martín, la va dominando por aquel costado Desi. Desi que toca para atrás con Ojeda. Ojeda que jugó con Guerra. Guerra que mete el pelotazo para que corra Desi por allá. A ver si va a llegar. No, larguísima la pelota para el número 11. Y va a ser saque desde el arco. De todas maneras, ¿yo puedo decir algo? Capaz que es porque he estado esperando 5 o 6 meses verlo a San Martín. Pero yo tengo ganas de gritar un gol. Yo tengo ganas de gritar un golcito a San Martín. Bueno, quédese tranquilo. 36 minutos del primer tiempo. Antes de los 40 del segundo va a haber gritado 2. Ay, ah, ojalá. Bueno, se la está jugando un montón. Acá Rolito dice 1-0, dice. 1-0, dice. Con eso estamos. Bernabé que despeja hacia el medio, la tiene que terminar de completar. González devolvía. Santillán va hacia el costado izquierdo. Contreras por acá. El pelotazo viene largo. Lo intentaba sacar Vizcarra, lo conseguía. Sigue Camioneros con la pelota. Viene el remate al arco desviado. Arriba del travesaño. Sin complicaciones para Emanuel Sirrincione. Vemos la repetición. Déjame agradecerle una vez más a la gente del Club Camioneros, que nos ha brindado la señal para que nosotros podamos ponerle nuestro relato, nuestra onda. Nos ha dado el ok para que podamos transmitir el partido a través de Chaca TV. Obviamente, cuando Camioneros juegue en el Estadio de San Martín, nosotros devolveremos esa gentileza para los muchachos del Club de Buenos Aires. Y también gracias a la gente de prensa de San Martín, específicamente ahí a Exe, a Franquito, a Roger, que nos han estado dando una mano con la información, las formaciones y todo lo que ustedes están observando, ¿no? Por supuesto, extensivo el saludo a todas las autoridades también del cuerpo dirigencial del Atlético Club San Martín, presidente, vice y a toda la comisión directiva que hacen posible que esta transmisión se lleve a cabo, por supuesto, sin dejar de mencionar a todo el equipo crack de Informe 4.
La recupera San Martín desde el fondo. Ojeda que mete el pelotazo. Por acá estaba Desi. Desi metió un buen pase. Atención para aquel lado. ¿Quién está? Está Jofré. Jofré que la dominó. La tiene él. Tiró al centro. El defensor se cruzó. El defensor se cruzó y la sacó al córner. Tremenda la salvada de Albarra sin el número 2. Que llegó para ahogar el grito de gol de San Martín, ¿eh? Sabés que puede estar teniendo razón, Ariel, que vamos a gritar gol antes de lo que creemos. Bueno, ojalá. Anulo Mufa, toco madera, elijo creer todo lo que dicen ahora, ¿no? Por las dudas. Emma, le voy a decir algo. Dígalo. De Camioneros. Hay varios chicos, bastante sí. Rápido, buenos refuerzos, la verdad. He estado mirando videos de algunos y me gustaron. Sí, ya nos vas a estar completando quién te gustó específicamente de los futbolistas de Camioneros, porque viene el centro, atención, contra el área, no podía Vizcarra, la termina dominando Brizuela, a ver si se arma la contra para Camioneros, abrieron por aquel costado, providencial, la salvada del defensor de San Martín que la va sacando, bueno, después el pase no terminó de ser el correcto, Domínguez, terminó de pinchar, ya se acomoda San Martín en zona defensiva, mientras tanto está dominando la pelota Gabriel López, abría hacia el costado izquierdo, a correrla por allá, la tiene el número 10, va Pereira, va Iván, sigue dominando las acciones, intentó meter un taco, la perdió frente a la posición defensiva del elenco albirrojo. Desi, tratando de sacársela a su rival, llegó Ojeda y la reventó contra la línea de costado para que sea lateral para Camioneros. 40 minutos, se nos va el primer tiempo, ¿eh? Qué rápido que se pase el partido, por favor. Contreras, ya la tocó para el número 10, viene el centro de Pereira, bueno. El cabezazo por encima del travesaño. Y habrá salida para Sir Rincione que está esperando la pelota, ¿no? Tranquilo, sin ningún tipo de apuro el número uno de San Martín. 39 minutos del primer tiempo aquí en la provincia de Buenos Aires. Nos preguntan, ¿es justo el resultado? Totalmente. Creo que ambos equipos han tenido oportunidades fundamentalmente con remates desde afuera del área. Está para cualquiera de los dos. Aquí no hay una presión excesiva del equipo local y San Martín está bien parado, así que se puede despertar en cualquier momento el marcador. Ojalá que la cosa sea así, por favor. Qué ganas de gritar un gol tenemos acá. Sí, Rincione va saliendo, Brizuela que la para con el pecho, se recupera Domínguez. Marín tirando la pelota larga a campo contrario, devuelve por acá al Barracín, la baja. Domínguez ahora con Jofré, de vuelta para Santiago. Esta es Guerra. Se acomoda y toca para González. González tiene que ir hacia atrás con Vizcarra. Vizcarra puede abrir hacia el costado derecho. No podía llegar Ojeda, que era el número 4 que estaba marcando. Y se viene la contra para Camioneros. Atención que puede ser buena esta. Cruzó la mitad de la cancha el elenco local. Y la recupera San Martín una vez más. Bueno, y la vuelve a perder. Qué poco tienen la pelota los equipos. ¿Cómo se la prestan rápido? Por favor. Acá viene Ferreira. Frente a la marca de Jofré. Ferreira con el centro. Lejos, lejos, lejos. Para que Pereira la vaya dominando por acá, la tiene el número 10. La marca creo que es de Ojeda o de Desi. Estamos bastante lejos de lo que es el futbolista de San Martín para poder decirles cuál de los dos es. Los números de Camioneros muy buenos porque son blanco sobre fondo verde, pero los de San Martín son negro sobre fondo rojo. En la sombra, agárrate, no se ve nada, no sabe quién es quién. Decí que los conocemos, ¿no? Porque si no, olvídate. Va saliendo desde el fondo Camioneros con el Barracín. La tiene Ferreira una vez más, la domina el número 4. Viene el pelotazo contra el área de cabeza, la sacaba Vizcarra. La quiere tratar de meter de nuevo Moyano, sale lejos. Y la domina en el suelo. Emma sí Rincione para ponerle un poco de tranquilidad a la situación sobre el final de la primera etapa. En un estadio que está muy cerca, pero a 10 minutos en auto del predio de Ezeiza, de la AFA, ¿no? Está muy cerca de River Camp, está por ahí al lado de lo que es conocido como el Camino de Cintura. Ariel, ya nos vas a estar contando vos que conocés tanto Buenos Aires. Jofré, Domínguez, este es González, jugando hacia el costado derecho de la línea defensiva de San Martín. Ojeda que toca una vez más para Santiago, Santiago que la mete larga por aquel costado, no podía llegar la pelota para Luis Desi. Lo hemos nombrado poquito a Desi porque la bocha no le llega tanto, ¿eh? Y yo lo quiero ver un poco más. Me gustaría que le den un poquito más la pelota a Desi, porque algo insinuó hace un ratito en el partido. Camioneros con la salida. Ibarra dominando la pelota. La tiene el número uno. Nadie va a presionarlo, por eso tiene que salir. Bueno, imagínate si así sale sin presión cuando lo presionen, mamita. Pelotazo largo del Barracín. De cabeza devuelve Jair Marín, la tira para un costado. Por ahora, bien la defensa.
Me ha gustado los centrales. Y San Martín tiene algo que es importante en esta categoría. Experiencia, años de rodaje en sus dos marcadores centrales, ¿no? Así es lo que venimos sosteniendo hace tiempo, que en este caso San Martín ha logrado amalgamar la experiencia y la juventud en su equipo, como diría el viejo y conocido Ricardo Arjona. Impresionante. Usted tiene las efemérides y además tiene frases de canciones. Yo quiero que me tire el último una más. Romántico, ¿eh? El romántico. No, una más. Acerca de lo que hablabas recién, acerca del conocimiento de la provincia de Buenos Aires y los datos que bien aportabas del partido de Esteban Echevarría, justamente este partido fue creado el 9 de abril de 1913, forma parte de uno de los 135 partidos de la provincia de Buenos Aires. Claro, no es Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no es CABA, es Gran Buenos Aires, que es otra cosa. Es otra cosa, se van a enojar los queridos, entre comillas y con cariño, porteños que nos están mirando. Una cosa es CABA, otra cosa es el conurbano o el Gran Buenos Aires. ¡Aprenda de geografía! Usted que está viendo el partido, viene el centro, rebotó en el camino y córner. Tiro de esquina, sí señor, tiro de esquina para el Atlético San Martín que va por vía aérea. A ver si a los 44 es un buen momento para que abramos el marcador. A ver este remate que va a venir de parte de Pablo Joffre. Acomoda la pelota en la puerta de la medialuna. Para meterla contra el área vendrá cerrado ese centro. Ya están todos en el área esperando. Me lo imagino a Vizcarra cabeceando, me lo imagino a Marín, vendrá un gol por acá. Viene el centro, la despejan en el primer palo, atención que queda por ahí dando vueltas. Brizuela que va tocando para el otro lado y se viene la contra de Camioneros. Camioneros que la va tocando de nuevo para Brizuela. Márquelo, sáquesela, perfecto. El quite de Vizcarra. Impecable Alexis Vizcarra en esta. Guerra. Jugaba para Domínguez, Domínguez que va abriendo la pelota para el costado izquierdo. La tiene Joffre, avanza, anímese, Peca querido, mete centro el Peca, cerradito, queda boyando en el área. Ahí va Domínguez, no la puede sacar, nadie la termina sacando como pueden. La baja con la cabeza, Guerra, ay, atención que se viene Moyano ahora. Perdón, era Morales, Morales que va abriendo hacia el costado izquierdo, de nuevo la pelota para Mauro. Ahí va el 9, se reacomoda la defensa de San Martín en esta, mano a mano con la defensa, gana muy bien. Perfecto en el quite Ojeda. Desi, González. No quiero problema, dice González. Yo la tiro bien lejos para volver a empezar. Veremos cuántos minutos más adiciona el árbitro. No les voy a preguntar a las chicas ese dato porque las voy a asesinar si les digo cuántos minutos más vamos a jugar. Pero bueno, esperaremos. Para usted, no ha habido muchas interrupciones, ¿no? No, ahora están dejando jugar un poquito más justamente los volantes. Creo que hay un cansancio también acumulado. Pero digo, para sumar minutos, yo creo que no más de dos o tres. Para mí van a dar tres minutos más. Para bueno. Mí cinco, che. Bueno, estamos... ¿Sí? Cinco, no me asuste. No, está exagerando. Vamos a ver ahora entonces. Bueno, va a venir el lateral para San Martín en campo contrario. Ya está para meterla en juego Nahuel Bernabé, que le muestra la pelota al árbitro y dice, con esta, ¿no? Mirá, dos minutos más, gracias a la gente de la tele. Nos escucha la gente de Bolívar, de Camioneros, porque nos está dando una mano. Le pedimos el tiempo, nos ponen el tiempo. Les pedimos recién también... Que corrijan la cámara, la corrigieron, impecable. Agradecemos también la predisposición de los chicos del otro lado. Sí, por supuesto también la predisposición de todos para que podamos sacar adelante este partido, muy fin de mes, muy debut, muy primera fecha, está complicado el tema de los viajes, así que nosotros igual te vamos a llevar los partidos como podamos. Paul viene con el cabezazo y el arquero Ibarra que la domina, importante, nosotros no mentimos, no vamos a decir, estamos en Buenos Aires, si en media hora me vas a ver caminando por el centro, o sea, no tiene sentido. Y me parece que es lo lógico contar que todos estamos haciendo lo mismo. No solo los medios de San Martín, esto es una infidencia, sino todos los medios del país. Se viaja muy poco, se va a viajar muy poco, porque realmente las distancias son complicadas para cubrirlas. Y la situación económica tampoco acompaña. Y esto también, para tenerlo en cuenta, lo que le cuesta a San Martín, ¿no? Llevar a 30 personas todos los fines de semana, en este caso a Buenos Aires, más pagar hotel. Está picante el torneo. Totalmente. Así que a hacerse socio... a apoyar, a pagar la entrada y a alentar, que es la única tarea que tiene que hacer el hincha. Cuando el árbitro indica el final de este primer tiempo, los primeros 45 minutos de esta historia se han terminado. Camioneros por el momento y el Atlético San Martín igualan 0-0. Nosotros hacemos una pequeña pausa y venimos con los saluditos para toda la gente que nos está viendo.
de plástico se trata, Polietileno San Martín. Ventas por mayor y menor, Polietileno San Martín. Todo, todo, todo en plásticos, todo, todo, Polietileno San Martín. Frenos San Martín. Rectificaciones de campanas y discos. Cinta de camiones y conexiones de bronce. Ubicados en calle Godoy Cruz 416 San Martín. Llámanos al 4221-564. DiCaprio Pizzas. Llegamos rápido a tu casa. La mejor calidad con el mejor precio. Anota y haz tu pedido al 4431-700. No te pierdas el placer de disfrutar. DiCaprio Pizzas, el 9 de julio y Pasco, San Martín. El bodegón de mi vieja. Todos los días con exquisitas pizzas, empanadas, lomos, hamburguesas, calzones y minutas. Viernes y sábado, parrilla libre. Viernes, sábado y domingo, pollo a la parrilla. Delivery al 1234-342819. Nos encontrás en Viamonte 442 de San Martín. Polietileno San Martín. Ventas por mayor y menor, Polietileno San Martín. Todo, todo, todo en plásticos, todo, todo, Polietileno San Martín. Frenos San Martín. Rectificaciones de campanas y discos. Cinta de camiones y conexiones de bronce. Ubicados en calle Godoy Cruz 416 San Martín. Llámanos al 4221-564. DiCaprio Pizzas. Llegamos rápido a tu casa. La mejor calidad con el mejor precio. Anota y haz tu pedido al 4431-700. No te pierdas el placer de disfrutar. DiCaprio Pizzas, el 9 de julio y Pasco, San Martín. El bodegón de mi vieja. Todos los días con exquisitas pizzas, empanadas, lomos, hamburguesas, calzones y minutas. Viernes y sábado, parrilla libre. Viernes, sábado y domingo, pollo a la parrilla. Delivery al 1234-342819. Nos encontrás en Viamonte 442 de San Martín. De nuevo en el estadio Hugo Moyano, compartiendo por supuesto lo que es el debut del Atlético San Martín en este torneo Federal A. Al cabo de los primeros 45 minutos, la historia está 0-0. Ya le voy a preguntar a Ariel qué es lo que opina del partido, un comentario de lo que fueron los primeros 45, pero antes, si quieren, podemos pasar por los chats de las transmisiones de YouTube y también por los mensajes que vayamos teniendo por acá. Yo, a ver,
Datos que tengo y gente para saludar. Luis Moreno me dice, hola Ema, en el torneo promocional amateur van punteros, ganaron 6-2 al Sindicato Abierto de la Televisión. Ya veo si alguno de ellos está en el banco jugando hoy de nuevo, dice aparentemente ninguno. Nuestro compañero, por supuesto, que ya vamos a estar también recibiendo material en todos los lunes de lo que pasa en los partidos, Luis Moreno, gran abrazo para él. Y sí, ya vamos a estar contando esa historia, pero Camioneros compite en dos torneos al mismo tiempo. Bueno, a ver, ¿qué más? Mauri Castillo, también un gran saludo, que nos dice, se viene la biblioteca del Atlético San Martín, además de impulsar la lectura, habrá un espacio para clases de apoyo escolar a nuestros deportistas, será ocupada como sala de prensa. El que desea donar libros, pasar por secretaría de lunes a viernes de 9 a 13 horas y de 16:30 a 20:30 los sábados al mediodía. La biblioteca de San Martín que se viene, hay que donar libros, ¿eh? A ver, ¿qué más? Saludo a toda la producción, dice Facu Abayay, desde Tres Porteñas viviendo el partido. Vamos a Martín, prendidos con Ciro, dice Matías Esquivel. A Roque Jofré, a Walter, a Agustín, a la gran familia Jofré, un gran abrazo para ellos. A Ramón Ramos, a Ramoncito, un gran amigo. Desde Europa lo tenemos a Germán El Peluca Bastías, gran abrazo para él. Por supuesto a la gente que nos acompaña. Y a Darío Vázquez y a la gente de la Muni de San Martín y la Dirección de Deportes. Yo tengo también ahí unos saluditos. Bueno, primero y principal, agradecerle a mi familia, chicos, que nos ha dejado armar un circo acá. Mi viejo, mi mamá, mi hermano. ¿Cómo un circo, señora? Bueno, tenemos todo en mi casa. Mi hermano, Luciano, mi mamá, mi papá. Me están viendo mis primas. Tengo un Martina, un saludo a ella, a mi madrina. Bueno, toda la familia. Agustín Anzuini, que nos está bancando desde el otro lado. Bueno, Franco, que nos también con los diseños. Bueno, un agradecimiento especial entonces a toda la familia de una de las chicas que hace campo de juego. Déjeme mandar a mí algunos saluditos, así seguimos con la transmisión. Hay muchos colegas viéndonos. Vamos a empezar por la señorita Guada González, de la televisión y de la radio de la provincia de San Juan, quien ha cubierto a los equipos de aquella provincia para la televisión pública, DirecTV, entre otros. Así que gracias, Guada, por estar acompañando la transmisión del Atlético Club San Martín. También, por supuesto, si no se me va a enojar, doña Graciela Molina, gracias por bancar a este personaje. La amo, señora. A mis hijas, por supuesto. A un montón de gente. Y acá viene lo más importante. Acá viene lo más importante. Dos licencias. Para el señor Vladimiro Leduc, así como suena, y Sergio Roca, los jefes de la distribuidora Roca. Esto no es chivo. Yo trabajo para la firma del Nido, en suizo. Entenderán los que buscan que empieza con Nes y termina con Tle. No vamos a decir nada más que eso. Así que un gran cariño para esa familia que semana tras semana y día tras día bancan a este personaje por ahí. Me están poniendo, dice, familia Rodríguez haciendo el aguante al Chaca y a Laureano, que está jugando justamente para Almagro en este mismo horario. Así que un gran cariño para ellos. Emanuel Ralo, Luis Navarro, Marcelo Olivera, miles de amigos que están conectados a esta transmisión. Bueno, yo también mandarles saludos a mi familia, a mis amigas, a Tierra del Fuego que nos están mirando. Jujuy también está mirando también. Así bien, que le mandamos un buen saludo y también a la gente de las redes que también está mandando fotos. Bien, a Loquillo, Gonzalo Domínguez, a la gente que nos está viendo a través de las redes sociales, vamos a estar compartiendo las imágenes, a Beto Palacio, a Lautaro, a Pablo Aguilar, a, mirá, juntos viendo el partido, mirá qué personajes, el gato Javier Villaseca y nada más y nada menos que Félix Daniel Morán, dice, estamos todos viendo el partido, bueno, un gran abrazo por supuesto. Ah, también está el Lava, qué grande. Bueno, cumplimos con todos los saludos. Ya está, no mandamos más saludos por la transmisión de hoy. Muchas gracias a todos por mirar. Nosotros nos vamos a ir a una nueva pausa y después de la misma hacemos el comentario del segundo, del primer tiempo. ¿Qué pasó, Juli? Que me estás haciendo muchas caras. Que ahí la productora nos está mandando que no nos olvidemos de repetir el Instagram y que no se olviden de mandar las fotos bueno, a chacatv.acsm. Bien, perfecto. Ahora sí, entonces, nos vamos a la pausa. Cuando venimos, nos enfocamos en el primer tiempo y después en lo que será la segunda mitad de lo que por ahora es San Martín 0, Camionero 0. We'll be right back.
de plástico se trata. Polietileno San Martín, ventas por mayor y menor. Polietileno San Martín. Todo, todo, todo en plásticos. Todo, todo, polietileno San Martín. Frenos San Martín. Rectificaciones de campanas y discos. Cinta de camiones y conexiones de bronce. Ubicados en calle Godoy Cruz 416 San Martín. Llámanos al 4221-564. DiCaprio Pizzas. Llegamos rápido a tu casa. La mejor calidad con el mejor precio. Anota y haz tu pedido al 44-31-700. No te pierdas el placer de disfrutar. DiCaprio Pizzas, el 9 de julio y Pasco, San Martín. El bodegón de mi vieja. Todos los días con exquisitas pizzas, empanadas, lomos, hamburguesas, calzones y minutas. Viernes y sábado, parrilla libre. Viernes, sábado y domingo, pollo a la parrilla. Delivery al 2634-342819. Nos encontrás en Viamonte 442 de San Martín. Alineación y balanceo El Parque, de Rafael Espósito. Ofrece servicios de alineación y balanceo computarizado, así como ajustes en el tren delantero para garantizar el óptimo funcionamiento de su vehículo. Encontralos en Remedios de Escalada 590 en San Martín, Mendoza, o comunicate al 4422-067. Yo les voy a contar una cosa para todos los que nos están mandando, porque claro, empezamos a mandar saludos y siguen llegando. A partir de la fecha que viene vamos a implementar algo que es el mensaje en la transmisión directamente. No el saludo hacia nosotros, sino que va a salir un mensaje en una etiquetita abajo, lo que vos quieras poner. Vamos a estar informándolo a través de las redes sociales cómo va a ser el método, porque lo vas a tener que mandar previamente a una cuenta en específico. Y nosotros no vamos a aceptar, primero, mensajes a favor de alguien o en contra de alguien que no sea San Martín. Y segundo, faltas de respeto e insultos. Eso, olvídate. Punto número tres, seguramente va a ser con un pequeño monto económico para que nosotros podamos ir juntando dinero para todas las transmisiones que tenemos que hacer durante el año. Así que ya lo vamos a estar contando en el programa del lunes y después en la semana a través de internet. Vamos, si te parece, querido Ariel, con el comentario del entretiempo. ¿Qué te pareció la primera mitad? Dicho esa aclaración por el señor Emanuel Sensi, estamos viendo algunas imágenes de lo que fue el primer tiempo entre el equipo local Camioneros de la provincia de Buenos Aires y el Atlético Club San Martín, partido que está 0-0. Fue interesante el desarrollo del cotejo, específicamente en lo que hace a la parte central del campo de juego, por la intensidad que marcaron tanto los volantes del equipo local como del equipo chacarero. En los primeros 15-20, lo que se veía mucho era la interrupción de justamente todo lo que es la parte central, donde está Santi Domínguez, donde está Pablo Pecas Jofré, Luis Desi y demás, para tratar de impedir los avances del equipo local, y por el lado del conjunto también de Camioneros con Guille Santillán y Gabriel López. Interrupciones por doquier durante los primeros 20. A partir de ahí, el juego entró en una meseta, justamente, donde se prestaban la pelota de un lugar a otro sin incidencias para marcar. Hasta que ambos se dieron cuenta que una vez recuperado el balón, en el caso de Santi Domínguez de San Martín, y dos veces la intervención de Maximiliano Ferreira por el conjunto local con disparos desde afuera del área, podían lastimar al rival. Después las pelotas paradas, que siempre marcan un precedente para que los equipos puedan ponerse en ventaja en un torneo tan duro, tan parejo como lo es el Federal A, a prestar mucha atención a lo que pueden ser, en este caso, los robos de pelota, sobre todo si el partido sigue 0-0, cuando empiece a promediar los últimos 15, va a empezar la merma física, lógica que se produce, sobre todo en un arranque de torneo, luego de una extenuada y una agobiante pretemporada para ambos equipos.
Si este partido sigue sin abrir el marcador hasta esos 30 minutos del segundo tiempo, van a empezar a quedar espacios y creo que San Martín tiene que aprovechar con sus volantes de llegada, con Pablo Peca Jofré o Santi Domínguez, la posibilidad de lastimar al equipo local. Pregunta, ¿el partido es parejo? Sí. ¿El resultado es justo? También. Pero se puede abrir en cualquier momento porque ambos tienen cartas poderosas para que así suceda. Muy bien, el comentario entonces de lo que pasó en el primer tiempo, Ariel Ramos, vamos a estar confirmando. En San Martín me parece que no hay modificaciones, pero sí hay una en Camioneros. En Camioneros, sí, va a entrar Ariel Muñoz, camiseta número 18. Bien. La trayectoria es de Vélez, Cerro Largo, Agropecuario, Camioneros, y bien. Sale el 10. Perfecto, se retira entonces Iván Pereira. Exacto. Afuera Iván Pereira. Adentro el 18, Muñoz, me dijiste, ¿no? Sí. Bien, muchas gracias, compañera. Bien, va a arrancar la segunda mitad entonces. Va a mover San Martín, parado frente a la pelota. Está Marco Sebastián Pol. Los mismos 11 en el conjunto chacarero, según nos decían las chicas y la gente de prensa del club, que nos está, por supuesto, también informando constantemente de todo lo que sucede. Pero ya vamos a pasar por el banco de suplentes del conjunto albirrojo. ¿Cuáles son las alternativas que tiene para que ingrese Hernán Vázquez después de que arranque el segundo tiempo? Tenemos 45 minutos de Federal A por delante y vos lo vivís a través de Chaca TV y de Informe 4. El pelotazo largo que viene para campo contrario, directamente afuera de los límites del campo de juego. La va metiendo Contreras por acá, el número 3, que iba saliendo con Coronel. Coronel que toca para Martín Albarracín. Mauro Albarracín es el youtuber. Dígame los suplentes del Chacarero, por favor. Bueno, vamos con los suplentes que tiene San Martín. Cuenta con Damián Cebreiro, Facundo Márquez, Leandro Gobi, Facundo Viedo, Juan Pablo Bacheto, Nicolás Albino, Germán Sosa, Ramón Lentini e Ignacio Simeonato. Perfecto. Ya en un ratito me va a contar Graciana los suplentes de Camioneros. En un ratito nada más lo que le queda a Urcioli en el banco de los suplentes. Va saliendo por este costado Desi, tocaba por ahí González, de nuevo Desi, la pinchó muy bien hacia adelante, no podía llegar el Peca Jofré. Sale Coronel por acá, por este lado. Va tocando con el número 7 Brizuela, que ahora se cambió para la izquierda. El pelotazo viene para él, gran pase entre líneas para que le vaya dominando el 7. Se van agarrando de todos lados con Fabricio Ojeda, que terminó marcándolo. La pelota se va por un costado, habrá lateral para San Martín en zona defensiva. Bueno, ya me vas a contar, Ariel, en un ratito cuando vos me digas, ¿en dónde entra Muñoz? Si hay algún cambio desde lo táctico en Camioneros con la entrada del número 18. Mientras tanto, Santillán que va dominando, Moyano que la va cambiando para aquel lado, para que pase el ataque por aquel lado, Ferreira que puede meter el centro, atención, le pegó al arco, rebotó en el camino, le queda Brizuela con el remate, vuelve a rebotar en un defensor de San Martín. ¿Y se viene la contra o no se viene la contra? ¿Se arma San Martín o no se arma San Martín con el pelotazo largo? Albarracín, Ferreira, en dominio del albirrojo está el número 4, mete centro contra el área, picó. Y ya es del dominio del arquero del San Martín, del arquero del Chacarero, Emasí Rincione, que va a salir desde el fondo. Desde lo táctico, por lo menos en estos primeros dos minutos, se ha visto un adelantamiento del conjunto local. Es lógico, hay que ir a buscar el resultado, está ante su gente. En cuanto a lo posicional, me parece que Muñoz ha venido a reemplazar prácticamente en el mismo lugar a Pereira, quizás dándole un poco más de dinamismo. Claro, no había jugado bien Pereira en el primer tiempo, ¿no? Exactamente, creo que es lo que observó el técnico local, por eso la modificación. Brizuela, claro, ya había un cambio porque Brizuela se vino para la izquierda y para la derecha se fue el otro jugador cuando quedó con alguna molestia. Vamos a seguir a Desi, el número 10 de San Martín, que pisó mal recién en esa. Vamos a estar atentos a ver qué pasa con Luis Desi. Albarracín, pelotazo largo para campo contrario, la recupera el Chacarero y lo va tirando hacia la posición ofensiva. Se viene Paul, tiró por arriba, fuera, desviado. Lo había adelantado al arquero Ibarra, buscó los tres palos y el remate que se fue ancho. ¿Valía, señor Emanuel Sensi? Sí, valía, mira, así saqué de arco. Así es, sorprendió San Martín, recuperó un nuevo error en la salida, producto de la presión. El 9 atento intentó ponerla de emboquillada. Estaba por decirle que lo observo un poco solo a Marco Sebastián Pol, pero no es solamente por la presencia un poco retrasada del delantero y goleador, sino también porque San Martín está expectante justamente para salir de contra. González en la marca. Habrá lateral a favor de Camioneros. La tiene el número 3, Coronel, que va jugando con Santillán con el número 18, Muñoz, que acaba de entrar. Ahora hacia la derecha, por ahí estaba Moyano. De nuevo para Elian Muñoz, el 18. Enganchó frente a Domínguez, que se la termina sacando. Por ahí iba a buscar la guerra, pero no llegaba. Primero está el jugador de Camioneros para salir, Santillán.
Moyano. Vendrá el centro seguramente de Moyano. Cortito, erró el arquero, erró también el defensor. Y por el fondo de todo la terminan tirando al córner. Era Ojeda, creo. Falló primero Marín. Quedó a mitad de camino Sirrincione. Y bueno, casi un blooper, ¿no? Primera apreciación de lo que marcábamos recién en cuanto al cambio posicional y táctico de Muñoz. Más participativo, más dinámico, más asociativo con los volantes de su equipo. Perfecto, va a venir el tiro de esquina. 3 minutos 50 tenemos de este segundo tiempo. Empatan Camioneros y San Martín, 0-0 por ahora. José Díaz que da la orden. La pelota que va a caer contra el área albirroja. Vendrá ese centro cerradito. La despejan en la puerta del área chica. Le queda por ahí a San Martín para salir de contra, a ver si puede armarse. Pero no, primero estaba la defensa de Camioneros para volver a empezar con Ibarra. Alejandro que le va dominando. Está lejos de su arco. Tiene que salir bien alto, bien arriba para que la busque de cabeza el defensor que se quedó en posición ofensiva. Recupera San Martín ahora con González. Muñoz que iba tocando hacia atrás. Este Ferreira. Se hace un nudo Ferreira. Casi se mata, mira, contra el costado. Pero pudo salir con Santillán. El árbitro dice que se le había ido la pelota de los límites del terreno de juego. Habrá reposición, Manuel, para San Martín. Pasamos, si te parece, por el banco de suplentes de Camioneros. ¿Cuáles son las alternativas que le quedan a Federico Urcioli? Bueno, tenemos con la 12 a Franco Melo, con la 13 Lucas Díaz, con la 14 Mateo Solari, con la 15 Luis Lorenzi, con la 16 Juan Pacini, con la 17 Pablo López, con la 19 Matías de Jesús y con la 20 Ezequiel Corbalán. Perfecto, muchas gracias. La tiene Vizcarra por acá, va saliendo con Emma Sirrincione. Un dato a tener en cuenta de Camioneros es que está jugando dos competencias al mismo tiempo. Lo decíamos ahí en el resumen del primer tiempo. Sí. Mientras juega el torneo Federal A, también compite en lo que es la ex Primera D Metropolitana, el torneo promocional amateur. Una locura, ¿no? Sí, el único club de la Argentina. Por ahí se me hizo un poco de quilombo a mí, sí, para analizar a los jugadores. No sabía si era el plantel, claro, del Federal A o el otro plantel que están jugando en el otro torneo. De hecho, hicieron la pretemporada juntos. Sí. Obviamente, cada uno con su cuerpo técnico, con sus jugadores. En el promocional hay algunos futbolistas que se pueden repetir, pero son los de inferiores, son los chicos del club. Sí, ahí estaba viendo la. Porque es menos 25 el promocional amateur, por lo tanto, los que tienen más de 25 años no pueden jugar esa competencia y no pueden estar con contrato profesional, por lo tanto, bueno, ahí hay algunos en que. En la lista de buena fe del Federal A está. Hay otro Moyano. Claro. Nicolás Moyano está en la lista de buena fe del Federal A. Exacto, que juega habitualmente en el promocional amateur. Bueno, va saliendo por acá Camionero justamente con el primer marcador central, Albarracín que la domina. Se acerca para recibir Muñoz, sin embargo sigue el número 2. No sabe qué hacer, por eso la tira larga. No podía llegar Moyano, tampoco Marín que salió a marcarlo. La sigue teniendo Facundo, Facundo que juega con Ferreira. Ferreira para Muñoz. Toca y toca Camioneros en la puerta del área grande. Se recupera, perfecto, Guerra para sacar la pelota y terminarla de jugar con su compañero. No podía Jofre. Muñoz es alto, Muñoz, ¿eh? Grandote el número 18. La domina Albarracín. Abrió hacia la derecha, pasó al ataque Ferreira. Ferreira que tocó con Moyano. Moyano que puede meter el centro desde ahí. Se está relamiendo, mira vos, para terminar tirándola para su compañero nuevamente. Ferreira, Muñoz. Domina Santillán. Muñoz la pide por este costado, bien abierto por el costado izquierdo. Mauricio Contreras, para él ya fue la pelota. La domina el 3. Tiene que llegar a la marca por ahí Ojeda. Viene el centro, la despejan en el primer palo. Queda boyando en la puerta del área. ¡Remate! ¡Ay, Dios mío! Rebotó en el camino. Cuando le pegan así, a mí me da un miedo. ¿Qué querés que te diga? Me da un miedo. Me hace sufrir, señor Emanuel Sensi. Tranquilo, hincha chacarero. El equipo está bien parado, pero es lógico que el conjunto local vaya a buscar el resultado y va a intentarlo de todas maneras. Sigue por ahora con una de las armas preferentemente elegida por ambos equipos. Los disparos desde afuera del área. Claro, por lo que nosotros observamos y nos han contado, hay ráfagas de viento en el estadio de Camioneros. Hay viento en Buenos Aires. Viene el pase entre líneas, está abollando en la puerta del área. Atención que la tiene Moyano, la saca bien, sacala, pero despejala bien lejos, Vizcarra. Le queda por acá Albarracín, atención Albarracín. Perfecto, ponen la marca y se viene la contra del albirrojo. A ver qué pasa con Desi, Desi, metele velocidad, hermano. Metió para Jofre al medio, buen pase. Jofre que la va abriendo hacia la izquierda. Acá está Domínguez. Ataca San Martín en este momento del partido. Puede meter el centro, atención. La tiene Paul. ¿Qué fue? Posición adelantada, cobró el árbitro. Bueno, no sé, no puedo decir ni que sí ni que no, querido Ariel. Desde nuestra posición y de nuestro lugar no podemos apreciar realmente si fue posición adelantada o no. Pelota en profundidad. La primer pelota puesta entre líneas por los volantes del conjunto local. Fue incisivo,
Fue peligroso, viene el central de San Martín para sacar rápida la pelota antes que intervenga Emanuel Sirrincione. Usted preguntaba, 23 grados en este momento en la provincia de Buenos Aires, casi un 60% de humedad, el viento en este momento soplando desde el sur a 25 kilómetros por hora. Perfecto, mira, ahí vemos la imagen. Acá tengo la altura de Ariel Muñoz. Dígame. Mide 1,75 metros. Mira, pensé que era más alto. Tiene 23 años y es categoría 2000. Bueno, atención porque está en el suelo Sirrincione. Va a recibir la atención médica ahí de Beto Antequera. Atención, pues me parece que fue más en la cara, ¿no? Un golpe en la cabeza debe haber sido. Por eso está tratando de recuperarse. Creo que es del ojo, Ariel, ¿puede ser? Me hace acordar a la película Rocky, córtame el párpado. Me parece que es en ese sector donde se ha golpeado Emanuel Sirrincione. ¿Le gusta la casaca de Sirrincione? Es diferente a la de un arquero tradicional, más parecida a la alternativa de San Martín. Es la alternativa de San Martín, de hecho. Me gusta cuando el arquero usa la contraria, ¿no? La alternativa del equipo. Brizuela atacando, atención que se viene Camioneros. Intentan pasarlo a Ojeda, no pudo hacerlo. El árbitro dice, sin embargo, que hubo infracción a favor de Camioneros, que se viene el ataque. Tendrá una oportunidad aérea sobre 10 minutos de este segundo tiempo. Lo tuvo que cortar Ojeda porque si no, podía meter el centro, podía irse contra el área. El número 7 Brizuela, que ha tenido mucha actividad, ¿no? En los dos tiempos. Lo hemos visto muy participativo el número 7. Justamente porque se dio cuenta Camioneros que puede lastimar por las bandas. Por eso ahora no vemos tanta lucha en la mitad del campo de juego y parece que el partido se empezará a abrir. El conjunto local tiene que salir. Ya ha visto que con las pelotas cruzadas puede sorprender a los laterales de San Martín con la proyección de Ferreira o de Contreras. Brizuela para pegarle. También está Gabriel López. Atención, se va a venir la pelota contra el área de San Martín. Atención, Pueblo Chacarero. Viene el centro. Pasadísimo. Tan pasado que saque de arco para Emanuel Sirrincione. Alguien cuénteme. Díganme que hay un golcito en alguna cancha. Algo que arrancó un poquito el torneo, por favor. No puede ser que estemos todos 0-0. Hay un gol de Ciudad Bolívar contra Gutiérrez. Ah, muy bien. Le gana entonces 1-0. 1-0. Bien, perfecto. ¿Y los otros partidos? ¿Cómo están? Continúan 0-0, Emma. Está Huracán es el que lleva 15 minutos recién del primer tiempo. Y bueno, nada, los demás ya llevan 54, 53, 56 minutos como nosotros. Bien, perfecto. Entonces, se quebró el marcador. Podemos decir primer gol de la zona para Bolívar. Ya vamos a estar confirmando también el autor del gol en un ratito nada más. Marín, en la salida, le cometen infracción, se queja ante el árbitro, que dice que hay saque lateral a favor de Camioneros. Muñoz para meterla. Se viene el ataque, el conjunto local. A ver, la bocha que ya fue para Muñoz entonces. Se va cerrando frente a la marca de dos futbolistas de San Martín. Está el Peca Jofer por acá. Atención que la va a robar Desi, la va a robar, sí señor. La alcanzó a puntear. Sale Ojeda desde el fondo. Ay, bueno, el pase no terminó de ser correcto, pero me gustó ahí el trabajo de Desi. Si llegaba medio segundo antes, se iba derecho a campo contrario. Decí que estaba Desi, señor Emanuel Sensi. Es muy interesante, y voy a recalcar esto, el ingreso de Ariel Muñoz, el número 18, zurdito, habilidoso, típico enganche. La va dominando Guerra, juega con Desi, la perdió. El pase largo para Brizuela, bien abierto sobre la izquierda, ante la marca de Ojeda. Sigue Brizuela, hace el pie a pie, toca para el medio. Gabriel López que jugó con Contreras de nuevo para Gabriel López. La aguanta de espaldas ante la marca de González. Brizuela, González que va a trabarlo, a no dejarlo pensar. Atención, se viene Muñoz, abrió la pelota para aquel costado con Moyano que puede pegarle, rebotó en la defensa de San Martín. Santillán, afuera, me parece. Creo que sí, señor. Sí, señora. Ahí saque desde el arco. Gracias a la gente de la cámara que nos permite ver tan correctamente el partido. Dígame. Emma, se vienen cambios para San Martín. Sí. Se preparan Juan Pablo Bacheto, Germán Sosa y Ramón Lentini. Vienen tres cambios de entrada. Bien, vamos a ver quiénes se retiran, pero me gustan, Sí, me gustan. Bacheto es un buen cuatro y después Sosa está afiladísimo en la pretemporada y hizo un montón de goles, Sí, así es. Es uno de los más goleadores, me parece, entre los amistosos que habíamos podido ver. Claro, exacto. Ahí sí entonces las modificaciones. A ver, vamos a ver entre todos. Ingresan Bacheto, Lentini y Sosa y se retiran 10, 9 y no alcancé a ver el otro. No, me parece que el otro que se retira es Ojeda. Me parece que se fue Ojeda y los que seguro se fueron, claro, Luis Desi y Marco Sebastián Paul.
Creo que así fueron los cambios, Yuri, ¿no? Ya me vas a confirmar en un ratito. Mira, ahí tranquila. Está. Pekka Joffre, Paul y Desi son los que bien. Salieron en este momento. Bien, perfecto. Pekka Joffre, Desi y Paul. Bien. Vamos a ver cómo queda parado tácticamente San Martín con esto. Ya me vas a estar contando, querido Ariel. La domina por acá. San Martín que va teniendo la pelota. Se puede venir la contra. Ventini que va jugando hacia el medio. Pasa Bacheto, bien abierto por el sector derecho. Este es González. González que fue abriendo. Ojeda, perdón. Para Bacheto. Bacheto no, para Ojeda. Está en la línea final. Lo agarraban de la camiseta. Le cometían infracción. El árbitro dice que no. Cae al piso. Se levanta. Se incorpora dos veces. Ojeda, sin embargo, se va por línea final. Ahí saque desde el arco para Camioneros. Me gustan los dos delanteros. Sobre todo porque hay poder de gol en Lentini y en Sosa, que es alto. Ya me vas a estar contando cuánto mide, Juli, porque es el más alto del plantel, Germán Sosa, el vikingo Sosa, como me gusta decirle a mí. Moyano, Morales, Muñoz, la perdía frente a la marca de San Martín, que va saliendo desde el fondo con González, abriendo la pelota por la izquierda. Ferreira que la va metiendo para López, López con Moyano, Moyano el pase entre líneas, no podía llegar a destino. Se hace un lío ahí en la mitad de la cancha, todos la quieren, todos la buscan, la gana San Martín, la pone debajo de la suela Ojeda, que pasó a ser volante central. Abriendo para el sector izquierdo con Nahuel Bernabé. El pelotazo de Bernabé. Atención, largo para que vaya a correrla por allá. Sosa, a ver si llega, que está fresco. A ver si llega, que está fresco. Míralo a Sosa. Míralo cómo aprieta. La ganó el número 9. La va teniendo el Colorado. El pase es hacia atrás con Ojeda. Ojeda, que jugó con González. Acá está Bacheto, bien abierto sobre la derecha. González la pinchó para Bacheto. La terminan sacando como pueden y completa a medias, Moyano, le queda atención por acá a Domínguez. Domínguez que le puede pegar, juega con Lentini. De primera para Domínguez. No desaparece el peligro, atención, porque la tiene Santiago. Viene Gareth Bale. A ver si puede meter el centro frente a la marca de Santillán. Ya lo metió, la tiró contra el área. Ibarra se queda con ella. Muy movedizo los delanteros. Y muy abierto sobre la derecha Bacheto, ¿no? Bien pegado a la raya. Bueno, sí. Es interesante los cambios que ha propuesto Hernán Vázquez. Me parece que ha encontrado la vuelta de rosca al equipo, porque ha metido un delantero más, porque hay que decirlo, las características de Germán Sosa son más de centro delantero, al igual que Ramón Lentini como terminador de jugada, y me va a interesar ver el desarrollo de lo que es Bacheto con la nueva ubicación en el campo de juego. Claro, y esto ha hecho de que Ojeda también cambie su posición y pase a otro sector, ¿no? Exacto, Ojeda va a estar más, va a salir de lo que es la parte lateral de la defensiva y va a ubicar más el centro del campo de juego del equipo visitante. Perfecto, entonces, va saliendo desde el fondo Camioneros, el pelotazo largo, rebota por ahí en Bernabé. Abren la bocha para el costado derecho, para la pasada de Ferreira. Bernabé la terminaba haciendo hacia un costado y me parece que va a haber otra modificación. Yo no sé si en el conjunto local o en la visita, pero el árbitro dio la seña. Ya vamos a estar observando y me lo van a estar contando las chicas seguramente. A ver, yo veo que se retira el 8, Gabriel López. Es el que se va, ¿no? El ex San Martín ya no está en el terreno de juego y ingresa el 17. ¿Quién es el 17? Querida Graciana, ¿me puedes contar? El 17 es Pablo López. Bien. El refuerzo, jugaba en Estudiantes, ¿no? El sí, torneo pasado. En Estudiantes de San Luis. Bien. Y entre otros equipos. Bueno, le hizo un gol a San Martín, Pablo López. En el empate 1-1 en el Gilberto Funes, el autor de la igualdad fue Pablo López, justamente el que acaba de ingresar. Muy bien, ahora salida desde el fondo para San Martín. ¿Me querías completar algo, Juli, recién? Sí, Emma, justo que mencionabas a Germán Sosa, que querías la edad, la altura, 1,87 m, es el más alto del plantel. Perfecto, bien. Y viene de jugar en un montón de lugares, ¿no? Ya me vas a estar contando un poco la trayectoria, pero bueno, conocido, ¿no? De Montecaseros, de Gutiérrez, sí, en Mendoza, así. Y también del fútbol del exterior. Su paso ha sido por Alvarado, Montecaseros, Gutiérrez, Real Potosí, Cañuelas, Cibao Dominicana y Santa Rita, Ecuador. Perfecto, bien. Viene Brizuela, se la birla por acá. González que va abriendo para Bacheto. Se la terminaban sacando, el árbitro dice que hubo infracción, sí señor. Ahí respiro para San Martín sobre 18 minutos de este segundo tiempo. Recordá, sacarte la selfie, subila a tu historia y etiquetanos, chacatv.acsm, para que entre todos veamos, ¿no? Desde dónde se está siguiendo esta linda transmisión, la primera, ojalá, de muchas, ojalá que termine por el mes de octubre, ¿no? El 6 de octubre, cuando es la primera de las finales del Federal A. ¿Está para contarme muy rápidamente cómo es el tema del torneo, cómo se juega cuando tengamos un parate, querido Ariel? Cuando haya un parate, le contamos un poquito brevemente al público. Bien,
al piso, fue Guerra para recuperar, muy bien ahí. Bien, el pelotazo largo, atención que va corriendo Morales, me parece que no va a llegar, no señor, ahí saque desde el arco. Cuénteme, ¿qué onda con este torneo? 38 equipos participantes de la edición 2024 del Federal A, divididos en 4 grupos. Los grupos están conformados, en algunos casos por 10 equipos y en otros por 9. En esos que hay 9 va a haber fecha libre para algunos de los participantes. Clasifican los 5 primeros de los grupos que componen 10 equipos y los 4 primeros de los grupos que conforman justamente 9 equipos. Hacen un total de 18, que son los clasificados, se van a dividir en 2 zonas de 9. Bien, eso es la zona campeonato, que se juega a una ronda y de ahí semifinales y final por el ascenso. O sea, si vos clasificas entre los primeros 5, vas a la zona campeonato, jugás 9 partidos, 2 semifinales, una final y chau. Y si no, todos los demás van a la zona reválida, donde jugás por el segundo ascenso. Exacto. El ganador de esa reválida, estamos hablando aproximadamente de 26 equipos, va a tener la posibilidad de jugar una final contra el perdedor de la final de la B Metropolitana en búsqueda de ese ascenso a la B Nacional. Ataca San Martín por el momento. Falta mucho todavía, pero está bueno explicarlo. Porque hay gente que se está aprendiendo ahora y dice, ¿y cómo es el torneo? ¿Son 4 rondas? No, señor. Ha cambiado y, por supuesto, nos podés seguir en las redes sociales a donde vas a encontrar toda la explicación completa del torneo. La tiene por acá, saliendo al Barracín, va jugando hacia la derecha con Muñoz. Pasa perfecto frente a la marca de Sosa, que está ahí pegajoso. Lentini, que también quiere robarla. Se arrima también para marcar González por acá. Camioneros, que va saliendo, sin embargo, logra saltar esa primera línea de presión. Hay falta, dice que no el árbitro. El Colo Sosa, que va jugando para su compañero, se la van sacando. Me parece que era a Jofre. No, Jofre ya no está en cancha. Estamos hablando de otro de los ingresados, justamente de Germán Sosa, de Lentini. ¿Y cuál era el otro que se me fue? ¿Bacheto? Bacheto. Ahí está, bien. Bueno, a veces, cuando vienen tantos cambios juntos, a uno se le complica. Sosa, entre dos hombres, trata de pasar. Se le fue por línea de costado. Habrá lateral para Camioneros. Ya la van metiendo en juego. Alba Racín, un poco más hacia adelante, la pide Santillán. De nuevo para el primer marcador central. Va tocando para Mirko Coronel, que hace mucho que no lo nombrábamos. A continuación con ustedes está Mauricio Contreras, el número 3. La va perdiendo frente a la marca de Bacheto. Va muy bien también Ojeda. Ahí van los dos para tratar de sacársela, pero no podían. Contreras cruzó la línea de los dos terrenos. Metió un buen pase para Brizuela. Atención, que está en la marca la defensa de San Martín. Sale lejos el arquero Sirvincione. La termina mandando por un costado. Habrá lateral para Camioneros, que ya lo va a hacer Moyano. La tira para Morales. Morales, que la aguanta, devuelve para Facundo Moyano. La tiene el hijo de Facundo, el presidente del club, el nieto de Hugo. Y atención, que se puede venir la contra. Muy bien, abrió Domínguez para aquel lado con Sosa. Sosa, que intenta darse vuelta. Lo marcan muy bien entre dos. Sigue Sosa, no la perdió. Pasó frente a los futbolistas rivales. Sigue el Colo. A ver, Vikingo, ¿qué pasa? Se le queda la pelota atrás. Sin embargo, se recupera. Tocan de primera para Lentini. Lentini para el Colo. La saca el defensor como puede. Fue muy buena, ¿eh? Fue muy buena la de Sosa. Lo vi a Germán Sosa disfrazado de un tal Lionel Messi. ¿Qué tal, Germán Sosa? 1.85, dijeron, enganchó como de 1.60 y dejó a 2 en el camino. Buen ataque del equipo chacarero. Dígame, ¿hay novedades? Hay novedades. Va ganando Bolívar 2-0 a Gutiérrez. Perfecto. Llegó el segundo entonces del conjunto de Buenos Aires, que le está ganando a el perro mendocino, que está volviendo a la categoría después de un par de años. Había infracción de Brizuela, se la cometía a Bacheto. Habrá salida para San Martín. Me parece que el que va a hacer la efectiva es Alexis Vizcarra, parado frente a la pelota. Ahí vemos claramente la infracción contra el lateral por derecha del albirrojo. Emma, déjame decirte la trayectoria, sí, que tiene Pablo López. Jugó en Las Palmas, en Estudiantes de San Luis en 2 temporadas, Racing de Córdoba y ahora actualmente están Camioneros. Bien, perfecto. Entonces, en un ratito quiero que me cuenten más de Bacheto, que es otro de los que ingresó. Ahí Valentini, atención, la aguanta dentro del área. Puede ser el remate, le queda Valentini. Débil, le entró. El recién ingresado no pudo, la Pantera. Ante Ibarra, Valía, sí señor, se ha salvado Camioneros en esta. Los partidos en el Federal A generalmente se definen por detalles y en el proceso del tiempo ganan los mejores. San Martín va a tener una más, pero hay que aprovecharla. No siempre se encuentra el rival tan desvanecido como ahora en la parte defensiva. Cuidado. Se viene, atención, Ferreira por el costado derecho, puede meter el centro. Es buena para Camioneros, el despeje, perfecto, la defensa albirroja para completar. Está ahí González, que se tiraba al piso y la terminaba por lo menos tocando un poquito más lejos. Albarracín jugando para Santillán. Guillermo, que jugó de nuevo para Albarracín. La presión es buena de Lentini. Obliga a que vayan con Ibarra. El árbitro
para las acciones porque hay un futbolista de Camioneros que está tirado en el piso pidiendo asistencia médica, me parece, en la rodilla, creo que es el inconveniente. Ya vamos a ver de quién se trata. Ahí estamos observando lo que le pasó. No alcanzamos a avisar. Creo que es el número 3 del conjunto local. Ya vamos a ver si se trata de Mauricio Contrero o no. Me pareció verlo a él recién caído en el suelo. Mientras se acerca el cuerpo médico a atenderlo. Ahí está hablando el árbitro José Díaz con algunos jugadores del conjunto local. A San Martín se lo nota bien parado. Y se lo ha notado durante todo el partido, durante todo el desarrollo del cotejo. En cuanto al orden, nada que reprochar. Si tuviera que marcarle algo, primera fecha, paciencia, trabajo, los entrenamientos están para eso, es quizás ser un poco más dinámico a la hora de atacar. Pero creo que ha sido más que nada por el hecho de no dejar venir al equipo rival con sus ataques y a partir de esa, entre comillas, destrucción de los embates del conjunto de Buenos Aires, empezar a crear. Es lo que yo intentaría ahora, a partir de ahora, lo sabe mucho más Hernán Vázquez que nosotros, intentar darle un poco más de dinamismo al avance de San Martín. Creo que para eso puede ser importante Simeonato. Ha estado, Juli, ustedes que lo han estado viendo también en la pretemporada. Es lo que hablábamos ayer justamente muy rápido, en la práctica. ¿No? Antes de ayer, perdón, que se lo veía en su mejor en uno de sus mejores momentos realmente. Sí, muy alto, muy alto nivel, digo. Alto nivel. El de Simeonato y sobre todo está rápido. Sí. Bueno, Emma, aprovecho para... Justo me pedías sobre Bacchetto. Sí. Aprovecho para comentarte, bueno, el defensor de 25 años, que, bueno, su último club fue Sarmiento de la Banda. Participó en Alumni de Villa María y Sportivo Las Parejas también. Bien. Así que claro. Recordemos que con Las Parejas jugó Copa Argentina ante Vélez, ese famoso sí. partido donde Las Parejas se elimina sí. al elenco velezano. En 2022. Exactamente, muy bien ahí con el dato entonces. Bueno, se retira el número 3. Maltrecho, ¿no? El lateral por izquierda de Camioneros. Era el número 3 nomás Mauricio Contreras, lo habíamos visto bien. Justamente recién en mente el ingresado, el número 17, Pablo López, que ingresó recién en el conjunto local mientras se vienen algunos cambios. El número 17, Pablo López, ¿sabe qué, señor Emanuel Sensi? El número Pablo López, que ingresó recién para el conjunto local, cumplió hace muy poco 26 años. 26 años para el volante, justamente hace 26 años la película Titanic recibía 11 premios Oscars. Bueno, Emma, yo no lo puedo creer. ¿Entró Simeonato al final? Lo pedías, lo tenés. Entró Simeonato, sale Domínguez en este momento para bien. San Martín. Entraron el 19 y el 13 en Camioneros. Me falta un cambio más también ahí. Vamos a estar seguramente corroborándolo con nuestros chicos, con nuestros amigos de prensa del club, que nos den una manito para contar qué es lo que está pasando. Agradecemos a Exe Martínez, que es el que nos está pasando el dato minuto a minuto de lo claro. que está pasando en el campo de juego en Camioneros. De las modificaciones. Bien, por el momento en San Martín, entonces, a la cancha Simeonato. Lo pedíamos, está rápido, está encarador, está picante el Nacho. Así que vamos a estar ahí, por supuesto, observando a ver si puede ser la llave del gol, querido Ariel. A eso nos referíamos, no era una crítica. Y si así lo fuese, es lo que estamos viendo y desarrollando. San Martín necesitaba un cambio de ritmo. Simeonato lo vimos entrenar, lo vimos en los partidos de pretemporada, lo vemos fuerte, con ganas y muy rápido. Creo que es la cuota que San Martín necesita para destrabar a la defensa local. Bien, el pase, atención a posición ofensiva para que la vaya buscando por allá Ferreira. La terminaba despejando. Nahuel Bernabé por el costado izquierdo. La domina Camioneros. Santillán jugando hacia adelante para nadie. El pase, menos mal. Habrá salida desde el fondo para el conjunto albirrojo, que en 27 minutos busca, no se queda con el 0-0. No se conforma con la igualdad y quiere abrir el marcador. Va a sacar Sirrinzione desde el fondo. Ya vamos a estar viendo si tienen luz artificial, porque está complicado el tema ese, ¿no, querido Rolito? Usted que está en los controles. Está, me parece, viniéndose la noche ahí. Ya voy con ustedes, chicas, porque tienen datos para contarnos, pero mientras tanto la tiene Simeonato. Arranca el Nacho, juega por acá con Ojeda. Ojeda que intentó abrir para el pase de Bacchetto, pero no podía. Va a buscarla González. Muy bien, Nacho, que llegó. El bichito González, que la va sacando hacia adelante. Recupera por acá Guillermo Santillán. Cuénteme, querida Juli, ¿usted me llamaba? No, aportar que el Hernán se la está jugando sí. bastante en cuanto a los cambios que ha metido. Ha tratado de buscar arriba, de jugar todas sus fichas arriba, digamos. Claro. Perfecto, entonces. Bueno, a ver, ya vamos a estar confirmando los cambios de Camioneros, quienes se vinieron para el terreno de juego. Mientras tanto, Morales la va metiendo larga, atención, contra el área, no podía llegar. Matías de Jesús, uno de los que ha entrado, el 19, y habrá, me parece, tiro de esquina.
a favor de Camioneros. En 28 minutos 20. Atención, pueblo albirrojo. Hay que defender esta pelota que caerá sobre el área que defiende Emas y Rincione. Están todos esperando la oportunidad ahí. San Martín defendiendo con lo que tiene. Mientras tanto están señalando algo para afuera, ¿no? Me parece que falta una marca por allí. Viene el centro, cae al punto del penal. No podía de Jesús, el remate desviado. Ahí saque de arco para San Martín, por suerte, sin peligro. Lo que parecía una jugada preparada. Sin peligro, para tener que prestar atención justamente en los últimos minutos del partido. Van a faltar 17 minutos y las pelotas paradas pueden definir el cotejo. No sé si has observado lo mismo que yo, señor Manuel Alcensi. En los tiros de esquina no han podido levantar la pelota. Ninguno de los volantes, ni del conjunto local, ni del conjunto visitante. Todos los centros han ido al primer palo. No producen sorpresas, salvo esta llegada del volante. Si meten un centro bien, puede venir un cabezazo, ¿eh? La va dominando por acá Pablo López. Jugaba el ex hombre de Estudiantes de San Luis. Ferreira, Muñoz. Pablo López de nuevo, la tiene el 17. Me acuerdo de Pablito López, qué crack, por favor, pero no es el mismo. Viene el centro, la despeja. Fabricio Ojeda, me parece. Viene el pase hacia adelante, no podía Lentini. Lo cometían infracción previamente al hombre chacarero. Habrá falta, habrá salida desde el fondo para San Martín, que puede descansar por lo menos un par de segunditos. Volvió al terreno de la meseta al partido. Interrupciones, juego brusco, juego cortado. Da la sensación, y estoy viendo lo correcto, ninguno quiere perder. Nos empezamos a cuidar, empezamos a volver a la retaguardia, inmediatamente a cortar para que no nos agarren por sorpresa. Veremos en este juego y en este duelo de táctica y estrategia quién saca ventaja. Perfecto. Recién hubo cambio de botines para Alexis Vizcarra. Me parece que estaba ahí justamente en uno de los parates, en el del número 3. Yo lo vi, que le llegaron nuevos botines y se los cambió. Evidentemente, algo relacionado con los tapones, ¿no? Con lo que es la velocidad del campo de juego en este caso. Muy posiblemente haya sido lo que menciona Gema. Viene Vizcarra con el pelotazo largo contra el área. A ver si puede ser buena esta. Te digo, un buen pelotazo de Vizcarra desde el fondo. Es una jugada en ataque, ¿eh? La domina por acá Moyano. Es, perdón, Morales. El que va jugando el número 9, la tiene Mauro. Pasa entre dos hombres, le cometieron infracción, sí señor. Y ahora me parece tarjeta amarilla. Un nuevo amonestado en San Martín en este caso. De quien recién hablábamos, ¿no, Juli? Exacto, Emma. Alexis Vizcarra cuenta con una amarilla en el equipo en este momento. Bueno, Jair Marín también, claro. Es quien obtuvo la amarilla en el tiempo anterior. Uh-huh. Así que San Martín cuenta con dos amarillas en este momento. Bien, ¿y los dos centrales? Los dos centrales. ¿Una complicación, Ariel, para vos? Es totalmente una complicación, teniendo en cuenta que ahora van a empezar a llover los centros y los centrales tienen que recurrir a cualquier artimaña justamente para que los centros delanteros del conjunto local no marquen el gol. Así que a cuidarse en el caso de Vizcarra y Jair Marín. A mí lo que me parece importante de este tema es que tienen los dos mucha experiencia. Entonces yo creo que no es lo mismo recibir la amarilla cuando vos recién estás arrancando tu carrera o no tenés mucho rodaje, a que la reciba Vizcarra Marín, que pueden manejar 15 minutos sin recibir una amarilla en condiciones normales, ¿no? Es así como decís, pero también hay otras variables en el juego, que es justamente una pelota que te agarren mal parado, sos último recurso, no te queda otra que defender tu arco y es el gol o la otra tarjeta. Así que creo que Vizcarra no va a tener dudas en detener al conjunto rival. Va saliendo Albarracín. Abría por la derecha, recupera San Martín a través de Simenato. Se viene el Nacho a ver si corre bien y puede meter el pase. Se la terminaban sacando por ahí. Era Pablo López el que está jugando con Muñoz. Muñoz que toca para adelante, no podía llegar de Jesús. La bocha que va y viene por todos lados. Es difícil que en este momento del partido San Martín pueda tenerla más de 5 o 6 segundos porque el local va con todo a buscar el 1-0. Ya me contás, porque se viene por acá cubriéndola a Jair Marín. Me parece que va a ser saque desde el arco. No, atención, la terminó punteando. Sí. El árbitro dice, se había ido. Hay saque desde el arco y tengo tiempo para pasar por campo de juego. ¿Qué pasó? Bueno, Emma, no. Te quería comentar, hay gol de Maximiliano Herrera en Gutiérrez. Así que en este momento el partido se encuentra 2-1. Sigue perdiendo Gutiérrez. Pero bueno, fue contra Bolívar. Bien, perfecto. 2-1 Bolívar entonces. El gol de Maxi Herrera, un gol en 30 partidos en San Martín. Emma, y en Gutiérrez le está rompiendo. Cambios en Camioneros. Dígame. Salió el 3, si no me equivoco, Contreras. Sí. Ingresó Lucas Díaz con la camiseta número 13. Bien, perfecto. Salió, si no me equivoco, Brizuela con la camiseta número 7. Ajá. Y el que ingresó fue Matías de Jesús. Y también hay otro cambio que salió Santillán,
el número 5, y el que ingresó fue Pacini, con la camiseta número 16. Perfecto, entonces ahí están las modificaciones, las ha dicho muy bien nuestra compañera, estamos obviamente sumando voces, la de Graciana Díaz Magistretti, la de Juliana Toneto, y los conocidos, los insoportables, Ariel Ramos y Emma Sensi, que ya hace bastante que estamos y la gente no sé cómo nos aguanta todavía, ¿no? Así es, gracias por la paciencia a toda la gente que está siguiendo la transmisión. Maximiliano Herrera, el gol del ladrido del perro en tierras bonaerenses. Un gran abrazo para Alexis González, es jugador chacarero, siguiendo la transmisión también. La va metiendo por acá el número 13, Lucas Díaz. Domina Morales, Morales que mete el pase para que vaya corriendo por acá Díaz, se tira al piso, también lo hace Bacheto. Termina rebotando en el jugador de Camioneros, ahí saque desde el arco para San Martín. 34 minutos de la segunda mitad. Está 0-0 por ahora la historia. Un partido que ya no tiene tantas luces, no solo desde lo visual, lo que usted está observando, ya se está haciendo de noche, está oscureciendo de a poquito, ya seguramente en un rato se caerá la noche, sino también en lo que es el trámite, ¿no? Ya a pocas llegaditas de los dos. Pocas llegadas, 35 minutos del segundo tiempo. El partido está más trabado que fase 35 de Tetris. Ah, bueno, yo no sé cuál es la fase 35 de Tetris, nunca pasé de la primera. Bien, la pelota que va por el costado, habrá lateral para San Martín, ya se acerca Juan Pablo Bacheto para hacerlo, uno de los ingresados, hace un ratito nomás, la pide González por ahí, un poco más adelante está Lentini mostrándose, relamiéndose cerca del área, baja a recibirle el Colo Sosa, para él fue la pelota me parece, lo marca Pacini primero que la va sacando por un costado. Gana metros en el terreno San Martín en 35 minutos, a ver si puede tener alguna antes de que termine esta historia. Una más necesita San Martín. Una más y estamos. ¿Qué quiere que le diga? Bacheto para hacer el lateral. La va aguantando Ojeda. Nuevo saque de manos para San Martín. Está trabado el tema, ¿no? Se ríe porque está, es verdad. Mamita. Pero bueno, es partido de Federal A y a San Martín este trámite de visitante le conviene, está haciendo un partidazo San Martín. ¿Qué quiere que le diga? Ya viene, atención porque va a venir. Le queda una. Exactamente, dos cambios. San Martín en la salida. Por acá está González. Sigue González. ¡Uy! Durísima la infracción de Moyano. Con los dos pies para adelante, durísima la falta de Moyano contra el futbolista de San Martín. Mira, ahí estamos viendo la repetición. Violenta entrada, creo que le sacó tarjeta amarilla al árbitro, no, dijo siga, siga, pies hacia adelante, hace la señal al árbitro, yo interpreto conceptualmente que debería ser tarjeta amarilla, ha quedado muy lesionado y adolorido el jugador de San Martín, creo que vamos a corregir un pequeño dato que estábamos cotejando, queda una ventana en San Martín, pero una sola modificación para realizar en el conjunto de Hernán Vázquez. Claro, porque entraron Bacheto, Sosa, Lentini y Simeonato, entonces queda un cambio y una ventana, perfecto. Vamos a ver entonces quién puede venir en San Martín para la recta final. De hecho, ahí está por llegar la modificación, ¿eh? Así que vamos a ver cuál es el que ingresa y quién es el que se retiró en el conjunto chacarero. Bien, para salir desde el fondo, Alexis Vizcarra, el número 2, levanta su mano, buscará seguramente algún centro contra el área. Allá va la pelota, cae la bocha sobre el área, lo agarraban a Lentini, al piso, eso es penal. Eso es penal, señor. Sí, señor. Sí, señor. Penal para San Martín. Penal para el chacarero. Lo tomaron de la camiseta. Lo bajaron en el área. Clarísima la infracción.
desde 1000 kilómetros de distancia, la clara falta contra el futbolista de San Martín y tenemos penal a favor del Chacarero en 38. Penal para San Martín, se va a definir, ojalá así sea, por lo menos una incidencia muy importante, con una pelota parada. Ahora hay que concretar esta gran oportunidad que iba a tener San Martín. Recién lo mencionábamos, descuido en la defensa del conjunto local. Pelota larga, cruzada, la buena aparición del delantero de San Martín, no le quedó otra al conjunto, al jugador del conjunto rival que tomarlo de la camiseta. El árbitro estaba a 2 metros y bien sancionado, sin titubear, por José Díaz, el penal para San Martín. Patea. 39 minutos. ¿Quién patea? Lentini. Va la Pantera, Ramón Lentini acomodando la pelota. Ibarra que no va contra su propio arco todavía, tratando de poner nervioso al delantero, el 19, que viene de ser el goleador del equipo en el torneo pasado. Momento de máxima atención, hincha de San Martín. Levantá el volumen de la tele. Agarrá bien fuerte esa camiseta. Porque es una oportunidad inmejorable sobre 39 minutos. El árbitro José Díaz lo acomoda a Ibarra, le dice sobre la línea, no te adelantes. Todas las indicaciones habidas y por haber, le dice a los jugadores restantes que salgan un poquito más hacia atrás y se va a venir. Le va a entrar Ramón Lentini. ¡Atención! 40 del segundo tiempo y una oportunidad de oro para San Martín a través de los pies de Ramón Lentini. Le va a pegar. ¡Ahí va! ¡Lentini! ¡Gol! ¡Gol! De San Martín, la Pantera. Apareció arquero pintado. No pudo llegar nunca con clase. Define Ramón. Ramón Lentini dice que a los 40 del segundo tiempo, el Chacarero San Martín por el momento consigue un triunfazo. Lo gana por 1-0 sobre Camioneros. Una Pantera y un León. Una Pantera y un León y 200.000 habitantes que rugen al compás de San Martín en la provincia de Buenos Aires y en cada rincón de la República Argentina. Yo les dije recién, antes de los 40 del segundo tiempo, el señor relator preparaba la garganta. Se levanta y crece la ilusión albirroja en rodeo ajeno. Ramón Lentini, ni lento ni perezoso, y un gran rugido de Pantera. Ahora aguantarlo, ¿no? Me imagino el delirio en el banco de suplentes de San Martín. Así es, Emma. Bueno, recordemos que Ramón Lentini, el delantero de 35 años, viene el año pasado estuvo en San Martín, tuvo la posibilidad de convertir y bueno, tiene una carrera que bueno ha pasado por Estudiantes de La Plata, Quilmes, Olimpo, Chacarita, Aldo Civi, Chicago, San Martín de Tucumán y Juventud de San Luis. Claro, recordemos es el octavo gol con la camiseta de San Martín, el torneo anterior había marcado 7, ¿no? Exacto. Perfecto. Bueno, viene la pelota contra el área de tensión, la va sacando Bernabé. Ya voy con las chicas porque ataca por ahora Camioneros con Moyano, cae al piso. González que la va reventando a campo contrario, a pelearla por allá Lentini. A ver, ¿y si ganás, Lentini? Bueno, obligó a que salga con el primer central. Me decía Graciana. Acá estábamos hablando con Ariel Ramos, el sí. Posible cambio de San Martín. Seguramente sea de centrales, porque claro. Tenemos que acordar que Marín ya tiene amarilla y Vizcarra ya tiene amarilla. Claro. Y acá me acaban de decir que Gobi va a entrar y ya te estoy avisando quién por quién va. Perfecto, Gobi seguramente va a entrar como central. De hecho, en la pretemporada ha jugado más en ese lugar que de lateral por derecha. Teniendo en cuenta que ahí está Ojeda y también está Bacheto. Sí, exactamente. Bien, perfecto entonces. ¿Habrá dado suerte o no? ¿Usted qué dice? Por acá hubo algunos cambios, yo no voy a decir qué, no voy a quemar nada, pero hubo algunos cambios, algo se modificó y al minuto llegó el penal. ¿Qué minuto? A los 20 segundos. En la mesa, la mesa de Chaca TV. Dejémoslo ahí porque si no, quemás la buena suerte. Así que hasta ahí llegamos. Lo vamos a mantener hasta el final. Lo vamos a mantener hasta el final. Va saliendo Camioneros que lo pierde de local en el debut del torneo Federal A. Cambia de frente hacia la izquierda, no podía llegar nunca el hombre de Camioneros que estaba más adelante. Habrá salida desde el fondo para San Martín que ahora tiene que bajar el ritmo, que tranquilizarse, que abroquelarse más que nunca de mitad de cancha para atrás, estar bien juntitos para no dejar espacios. Bacheto para entrar con ese lateral. Ganaba de cabeza Pacini en el medio. Recupera por acá González. González que va tocando para Guerra. Durísima la infracción. Lo que han pegado estos muchachos, por favor.
tarjeta amarilla para el 17, ¿no? ¿Quién es, Graciana? Pablo Pérez. Bien, perfecto. Pablo López, entonces, el amonestado y ha quedado en el piso el número 7 del conjunto chacarero, que lo van a atender seguramente en algunos instantes. Estamos, ¿no?, hablando de Ignacio González, Emma. Bien, otro de los refuerzos, Ignacio González. Sí, otro de los refuerzos, así como bien mencionás. Mirá que se está agarrando la cabeza. Y después se toma ahí abajo, me parece que es en la rodilla, creo, la rodilla izquierda. Vamos a ver si se recupera. Que no sea nada. Ojalá que no sea nada. Ahí entra el cuerpo médico a tratar de atenderlo. Buena actuación, buen debut de González con la camiseta de San Martín. Lo habíamos visto con la de Huracán, mientras repiten el penal. Volante de Huracán. Claro. Ariel, ¿qué te pareció el partido de González? Interesante, sobrio, preciso y bien en la marca. Bien, bueno, tremendo. ¿Se lo lleva a su casa usted? No. Yo enseguida vamos a pasar para comentar quién puede ser la figura del partido. Vamos a poner en ese juego a las chicas y, por supuesto, usted, que es la cabeza número uno. Yo ya tengo la figura. En un 0-0 de estas características, me parece que el autor del gol es la figura, pero vamos a estar atentos al tema de González, a ver si va a finalmente sufrir la modificación, si va a tener que salir del campo de juego. Preocupación, por supuesto, por el volante albirrojo, que sale con cierta dificultad caminando, teniendo en cuenta que el jueves San Martín juega, ¿no? Va a tener semana corta. Así es. Igual, señor relator, juéguesela un poquito. O sea, es muy fácil decir el autor del gol en un partido totalmente cerrado de la figura. Juéguesela un poco más allá, no vaya lo obvio. Para mí, bueno, mire, me le voy a jugar. Para mí la figura es Ramón Lentini. Bien, doña Rosa abandonó la transmisión en este momento, claro. No, pasa que, a ver, obviamente hay otros destacados, me gustó la mitad de campo, me gustó Guerra, me gustaron los centrales, pero bueno, el gol es el gol, ya vamos a pasar por la opinión de cada uno, pero hay un cambio, ¿no? Bien, mirá, ahí claramente pasó la seña de Gobi a Bacchetto. Vos andás de 8, yo me quedo de 4. Fue interesante también el ingreso de Bacchetto. A mí me gustó mucho Ignacio González. Y en un segundo escalón, Ojeda. Es verdad, sí, en un partido cerrado me parece que lo coherente y lo lógico es a quien define con esa frialdad característica quedarnos con la figura de Ramón Lentini. Atención, porque viene el remate de Sosa a las manos de Ibarra. 46, ¿hasta cuándo vamos a jugar? Bueno, para ustedes la figura, Graciana. Sí, también coincidimos. González, me quedo también con Ojeda, tuvo un buen partido. Bien. Y como si bien dicen, Lentini que hizo el gol, ¿no? ¿Y usted, Juliana? Yo me quedo con el autor del gol. Es lo que veníamos hablando hace un rato. O sea, la figura, indefectiblemente, Ramón Lentini. Ramón Lentini, la figura del partido, entonces elegido por el grupo de Chaca TV. Después va a pasar a buscar el premio por la casa de Manuel Sensi. Claro, sí, usted mándemelo a mí. Emma, bueno, viene Pacini, atención, ya voy con las chicas porque viene atacando Bolívar. Bolívar, Camioneros en este momento del partido. López, que va jugando de nuevo con la línea de los volantes. Este es Muñoz. Tenemos 46 minutos 30. En cualquier momento el partido se va a terminar. No sé cuánto adicionó el árbitro, no lo tenemos tampoco por acá, pero Camioneros va al ataque, va a tratar de igualarlo. Ferreira que toca. Este es De Jesús. Hacia atrás con Moyano, de vuelta para De Jesús. Ahí va Matías, se enganchó muy bien frente a un hombre. Tocó para López, López que abrió para Ferreira. Puede venir el centro contra el área. Cae al piso el futbolista de San Martín, que se levante, dice el árbitro. Porque por aquel lado va Moyano. La tiene el número 11 encarando mano a mano frente a Gobi, que ganó. Perfecto en la marca, Leandro, el recién ingresado. La perdía, sin embargo, por acá Ojeda. Viene la pelota contra el área. Será bocha de Sir Rincione, que tiene que quedarse toda la tarde ahí. Dígame. Nada, quería recordar el gol de Huracán Las Heras. Fue a los 42 minutos, sí. Palacios, y ahora actualmente están en entretiempo. Bien. Jugaron a las 5 de la tarde. O sea, ¿va 1-0 ganando Huracán? 1-0. Bien, perfecto. Va ganando Huracán entonces. El gol de Pablo Palacios, que en un momento estuvo cerca de venir a San Martín. Estuvo muy cerquita en varias oportunidades. Atención, porque puede venir el centro. Va la pelota contra el área de Jesús. Rebotó en el camino. Sacala, hermano. Despejala. Tírala bien lejos. Se va al lateral. Aprieta Camioneros. Es el momento para defender. Es ahora San Martín, cuando el árbitro... ¡Ah! Me comí el amague tremendo. Bueno, Vizcarra queda tendido en el piso, producto de esta situación.
Señor, no esté tan ansioso. El campeonato es largo. Entiendo su nervio. Y Doña Rosa también lo sigue en la transmisión. Todo el mundo prendido a la pantalla de Chaca TV. San Martín sigue bien compacto. Sigue bien firme. Los embates son lógicos porque hay un equipo desesperado buscando el empate. Le dejo el último minuto, señor Sensi. Viene la pelota. Para que vaya dominando Camioneros por acá. Perfecto. En la prestancia de siempre de Alexis Vizcarra para sacarla. Viene la pelota contra campo rival prácticamente. La devuelven de cabeza por la zona de los medios y era Pacini. Nadie para dominarla por acá. Le queda Leandro Gobi que la va dominando del costado derecho. Viene el pelotazo largo, campo contrario. A ver si la puede bajar el Colo Sosa. Lo hizo bien entre dos hombres. Y le queda el Barracín. Jugando con Pacini. Domina el 16 ante la marca de Sosa. Cambia de frente hacia la derecha, de cabeza, devuelve la defensa de San Martín con Nahuel Bernabé. Y se viene Simeonato, atención, vial Nacho. Qué rápido, no lo pueden parar. Lo frenaron, finalmente fue López. Muñoz, la domina el 18. A ver qué hace Muñoz, abrió hacia el costado izquierdo. Este es Díaz. En la marca está todo San Martín, en su propio campo, agazapado, tratando de no dar espacios. Muy bien por acá Gobi una vez más, sacando con el remate largo a campo contrario. A pelearla seguramente Valentini frente a el defensor de Camioneros. Hay infracción, sí señor. Y habrá salida para el verde. Ahí estamos viendo. Le pega un empujoncito y bueno, le comete infracción. Teniendo en cuenta que Camioneros va perdiendo 1-0 de local, 49 del segundo tiempo. Era obvio que lo iba a cobrar. Por acá está atacando. Atención que se viene Ferreira. Ferreira enganchó para adentro. Puede meter el centro. Guarda que esta es importante. El cabezazo. Queda la línea defensiva. Marín para sacarla. Marín que la sacó con lo justo. ¿Hasta cuándo, árbitro? Bueno, Dios mío. Dígame lo que acaba de pasar en el área de San Martín. No lo puedo transmitir, no lo puedo contar con palabras. Llueven y llueven los centros. San Martín se aferra con las uñas del león a este resultado. Ahí vemos la jugada como... Vizcarra es el que la termina sacando en la puerta del área chica. Viene el centro cruzado. Ahora sí, Marín con el golpe de cabeza. Atención que le queda dentro del área a la gente de Camioneros. Se agarran la cabeza. La jugada que acaba de desperdiciar Camioneros. El cierre de Nahuel Bernabé, me parece. Tremendo el cierre de Bernabé en esta. Pedían penal, creo, ¿no? Pedían penal, pero la pelota pegó en el bajo vientre del defensor de San Martín. Va a venir el centro contra el área, llueve una pelota más, el cabezazo desviado. Mirá dónde se lo perdió el de Camioneros, increíble. Increíble el cabezazo que no fue. Milagro en el área de San Martín una vez más, sobre el cierre del encuentro. Camioneros está con todo en busca de la igualdad, ¿eh? Así es. Señora Juliana Toneto, ¿tiene el dato de cuándo San Martín ganó por última vez de visitante en el Federal? Así es, Ariel, te iba a decir... San Martín ganó por última vez de visitante el año pasado contra Bolívar 3-0. Perfecto, le sienta bien Buenos Aires entonces a San Martín. Recordemos que el próximo de visitante es justamente ante Bolívar, ¿no? Bueno, de paso tiramos el dato, Bolívar... Ya te escucho porque viene el centro contra el área, el cabezazo cruzado, afuera, desviado el cabezazo. Lo molestó Marín, menos mal que Marín estaba ahí para molestarlo. Cuando el árbitro eleva sus manos en el cielo, luego indica la mitad de la cancha, la señal inequívoca de que esta historia ya ha terminado, de que este capítulo ya se ha escrito. Ha ganado San Martín en su debut de visitante ante Camioneros en una parada muy brava. Le corta un invicto de un año al equipo de Urcioli. San Martín ha metido un tremendo triunfo en su debut inmejorable en el Federal A. Se abraza San Martín entonces. Ha iniciado el sueño, hay una renovada ilusión del conjunto chacarero. Hace 26 años la película Titanic se llevaba 11 estatuillas de la Academia de los Oscars. Hoy, así como abrazaba Jakes a Rose, se abrazan todos los hinchas albirrojos. ¡San Martín ganó! Yo no sé cómo seguir después de esto. Golazo de Lentini, bien ejecutado el penal. La victoria 1-0 entonces. Y nosotros, que lo hemos podido contar a través de Chaca TV... Ahora, gente, el jueves a la noche no hay excusas. Hay que llenar la cancha y sobre todas las cosas hay que alentar a San Martín. Es lo único que importa. Todo lo demás perjudica. A alentar a San Martín. Solamente eso. Vamos a llenar el estadio después de 6 meses de un triunfazo como el de hoy para que San Martín tenga, por supuesto, su gran debut en condición de local. Se abrazan los muchachos albirrojos. No es para menos, por supuesto. Tremendo triunfo, se vendrán contentos a la casa. San Martín ha ganado y el fin de semana
tiene color albirrojo. Juliana Díaz, Juliana Toneto, Graciana Díaz, gracias chicas. Bueno, Emma, gracias a vos. Y antes de terminar, de cerrar, vamos a actualizar. Bolívar terminó, ganó 2-1, así que quedaría liderando junto a San Martín. Y hasta acá, Huracán. También recordemos que falta Juventud Unida de San Luis contra Argentino, que se juega esta noche a 21 horas. Perfecto. Muchas gracias, Juli. De nada, Emma. Nos estaremos viendo el lunes. El lunes. Gracias, Graciana. De nada, Emma. Nos vemos el lunes. Ariel, el cierre de usted. Muchas gracias. Esteban Echevarría, en la provincia de Buenos Aires, poeta y escritor. Hoy se escribió la línea para San Martín. Esperemos que la historia nos haga el aguante. Bueno, hasta acá ha llegado entonces esta primera transmisión. Gracias a todos por el aguante, por la compañía. Vamos a estar, por supuesto, el jueves que viene a la noche con la cancha a reventar y todos portándonos a favor de San Martín y no en contra del mismo. Nos vemos el jueves en la cancha para alentar a nuestros jugadores. Chau, chau.